ausencia, igual que la calandria azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orilla del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, llenó mi serenata la cresta del sausal, al pie del calicanto la luna cuando pasa, llenó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mí. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me deja y se va. Bien, don José María, un aplauso. Estamos arreglando todos los equipos técnicos, darle la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, que nos sigue a través de nuestro Facebook de la Municipalidad de Perquenco, ¿cierto? En este especial de Surcando, ya que es una tradición especial de aniversario 129. Señor alcalde, bienvenido, estamos aquí, viene recién llegando a Temuco. Sí, andamos en Temuco. Bueno, muy contento. Primero que nada, felicitar a don José María y a la señora Juanita, porque siempre ellos son unos perquenquinos de tomo y lomo, así que siempre están dispuestos a participar cuando se les invita de parte del municipio. Así que bueno, muy contento hoy día, cierto, celebrando estos 129 años con muchas novedades. Así que hoy día en el desfile, cierto, se hizo un regalo para la comuna, que era una ambulancia por primera vez, una ambulancia de calidad, buena, cero kilómetros. De paquete, cero sí. Kilómetros. Viene de esta administración, porque de repente nos van a empezar a decir que viene de otra administración, así que muy contento por eso. Yo creo que fue un muy buen desfile, diría yo. Mucha gente, muchas comunidades, felicitar a todas las comunidades que vinieron a celebrar los 129 años, muchos clubes de adulto mayor, igual, los colegios impecables con su ropa nueva, Killen, se notaba la diferencia. Los Kiki y la F322, así que felicitarlos a toda su directiva y a todos los que componen el equipo docente y todo. Así que muy contento por el desfile. Igual importante, vino el senador José Manuel Ruminot a acompañar, vino la Seremi de acá, que es local, ¿cierto? Ámbar Castro de Bienes Nacionales, también el Seremi de Hacienda, sí. Sí, y el jefe provincial de educación, más el director del hospital de Lautaro, que venía en representación de la Seremi Salud. Así que, y mucho público de la comuna también, de diferentes sectores, mucho, ¿cierto? Sí, mucho público, así que muy contento por eso, porque no nos sentimos solos, ¿cierto? Viene gente de todo ámbito a acompañarlo, y mucha gente hoy día. Don José María, usted que estaba, ¿cierto? Hoy día. Sí, así que eso es lo importante, que uno se siente acompañado. Muy bien, pues, alcalde, muchas gracias. Ahí vamos a seguir conversando. Vamos a saludar también a la señora Juanita y a toda la gente que se está sumando. Señora Juanita, ahí traigan un mensaje al micrófono. Ya, buenas noches, mis amigas y amigos. Señor alcalde de la comuna, don Alejandro Sepúlveda Tapia y concejal. Surcando esta noche viene a celebrar los 129 años de nuestro querido Perquenco. También Surcando viene a encantar con lindas canciones nuevas que trae acá don José María. Viene horóscopo, vienen regalitos, nuevos concursos y muchas cosas más a celebrar nuestro aniversario. Así pues, entonces estamos dando inicio. Muchas gracias, señora Juanita, don José María. Oiga, la verdad es que hoy día fue un día esplendoroso. En primer lugar, como dijo el señor alcalde, presencié el desfile, estuvo muy lindo, muy ceremonioso. Y en el intertanto,
porque este es un trabajo muy arduo. Preparar sus caldos son más o menos 10 días de trabajo, a ratitos, no esto. Pero ahora tiene harto tiempo, sí. Es relativo. Entonces, ¿cuál fue la idea de que fue un día muy glorioso? Porque visité, no me alcanzó para más, visité a 8 locatarios que tienen tan establecido aquí en Perquenco. Tenemos auspiciadores. Y yo he sabido que el señor alcalde quiere y le da auge al comercio de acá local. Así que yo los visité y me encontré con una gran sorpresa. Todos me recibieron, pero con los brazos abiertos, y inmediatamente, ¿qué le podemos regalar? Así se hace. Tenemos gente linda, ¿no, señor alcalde? Sí, no, pues mándale un saludo entonces a todos los auspiciadores que tienen. No sé, ya, sí, vamos sí. Entonces. Mío, tenemos auspiciadores ya. Frutería Donde la Pola. Le atienden con una sonrisa y a toda hora. Bien. Donde el Moise. Encontrarás almacén, caja vecina y ferretería, donde le atenderán muy amable todos los días. Bien, don Moisés. Don Moisés, don Moisés. Panadería y rotisería Toledo. Encontrará el rico pan y dulce para chuparse los dedos. Bien. Muy bien. Gran ferretería El Molino. Para materiales de construcción es el único destino. Bien. Ferretería El Molino. Sí, pero se portaron un 7. Nos vamos con otro, sí. Ah, ¿tiene más? Sí, oye, pues. El carrito. Don José María, vamos. El carrito negro, Maus, donde la Herna le ofrece completos, churrasco, con carne muy tierna. ¡Esa, mi vecina, pues! Oiga, ¿no me diga que nos regaló unos churrascos? Dos churrascos. Sí, dos. Abarrotes casi todo. Donde Karen Valdebenito. Donde le atienden al tirito. Al tirito. Nicasio de Toro, 190. Nicasio de Toro, ¿eh? Sí. Karen Valdebenito, Karen, pero Valdebenito. Se portó un 7 la señora. Hoy le vamos a pedir al camarógrafo, mire, aquí tenemos los premios, tenemos hartos auspiciadores ahí para sí. Los concursos, mire. Tenemos un perfume, tenemos dos hervidores eléctricos. ¿Qué más tenemos? Ya. Don José María, pero me falta dos todavía por terminar, ya, porque si no después van a estar pendientes. Almacén Marcia Breque le ofrece abarrotes y caja vecina para pagar sus cuentas y de paso se compra una golosina. Ya, yo creo que ahí estaríamos, a ver. Ah, no, me queda el último. Bazar y paquetería Romanet. Por sus precios bajos, usted vuelve otra vez. En mi caso de Toro 105. Yeah.
así. Iba a guardar toda la banda de repertorio para el 18. Sí, eso este quiere ritmo... decir, alcalde, que ya está. Preparándose. Unos boleros también vienen. Sí, bien. Son más de 10 días. Sí. Madre, oye, saludar a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión, a los 40 conectados que están ahora, y la gente que ya está comentando, manden sus saludos, cuéntenos ahí si están de cumpleaños, a las personas que no están en Perquenco, que nos siguen a través de Facebook Live, que les enviemos saludos, porque hay otros perquenquinos desparramados por todo Chile, así que ya tenemos aquí uno que siempre está, Mauricio. Don Mauricio, ahí. Vecino, sí, amigo, ahí ¿cierto? Está Mauricio Muñoz. Mauricio Eduardo Muñoz, ¿cierto? Un saludo para todos ustedes y en especial a mi amigo Alejandro y, como no, a mi Perquenco querido en este aniversario 129. Cariñoso saludo para todos. Comenten, participen, interactúen, porque vamos a estar con el concurso y ya tenemos los premios. Oye, a mí me quedó la duda, ¿y el Cujen ese lo hizo usted, señora Juanita? No, yo creo que acá un Cujen hecho por mí, acá para servir. Ah, ¿y ese? Es Toledo, Toledo, panadería Toledo. Sí. Toledo. Están enviando un saludo a la Silvet. Ah, de San Felipe, de Curimón. Ah, la sobrina Silvet Jarvay, al dulce, un saludo desde la Quinta Millón. Mira, la familia ahí. Yo le voy a mandar saludo. Ahí está, sí. ella la mamá, la hija de la Emma. Oye, un saludo cariñoso también para la señora Rosa Cuevas, leyante, que está, creo que parece que no está. ¿Por qué? No, está en Santiago. Ah, para celebrar el aniversario ya. Un gran saludo, dice, para mi querido Perquenco, en su 129 años por motivo de exámenes. Ah, tuvo que viajar. Así que un cariñoso saludo para la señora Rosa, que participa también activamente en todas las actividades de la feria, ¿cierto? Y hoy día nos está mandando un saludo. Oiga, Pablito, queremos saber algo sobre los hechos históricos de Perquenco. Hechos históricos de Perquenco. ¿Cuál es que tiene algo por ahí? De Ana Jimena Araya Balboa también. Compañera de curso. Compañera de curso, sí. Mire, saludos a Anita. Muy bien, esa es la idea, que interactuemos, que lo pasemos bien en este paso. A ver, ¿sabes, Juanita? Toda la picardía. Bueno, a ver. Hecho histórico de Perquenco. ¿Qué sucedió en el año 1883? Llegada de los primeros colonos a la zona de Quillén, principalmente suizos, franceses y en menor medida alemanes e ingleses. Eso fue un año antes que se... Después vamos a hacer un concurso. Sí, bien me parece. Y vamos a preguntar el día, el mes, el año que se fundó Perquenco. Pero más adelante. ¿Qué sucedió en el año 1887? Se forman dos provincias, Malleco y Cautín. Ahí se separa la región. Exacto. ¿Usted se acordaba de ese Malleco? Sí, sí, sí. ¿Estaba ahí o no? Ah, no. Hecho que vendría a configurar territorialmente los pobladores de Quillén Viejo, Perquenco y Quillén Nuevo. Ah, ¿ves? Pero ahí siempre la gente se enreda con Quillén. Claro, exactamente. Porque dicen que primero fue Quillén. Sí, pero así. No es el Quillén de ahora. El Quillén Viejo. ¿Y el Quillén Viejo? ¿Dónde allá en el Carmolino. Ah, exacto. En el Bajo. ¿Ves? Ahí estaba Perquenco, sí, antiguo. Sí. O Quillén. Quillén. Ya. Después vinieron estos pueblos aquí. Ah, sí, después, pues. No, solo línea. No, y siempre. O sea, llegaron a la línea que estaba toda la modernidad. Es bueno hacer mención que Perquenco tuvo su auge en los años 50. Tenía, pero de todo, ¿sí? Grandes tiendas, pero en ese tiempo no, la gente no se movilizaba en auto como ahora. ¿En carreta? En carreta y caballo, ahí en la Alameda, frente a... ¿Dónde estaba la Alameda? Frente al señor de Zafira. ¿Sí? Ahí dice que amarraban por lo menos unos 60, 80 caballos y unas 20 carreteras. Con toldo. ¿En los años 50? ¿No? Sí, poquito antes. Oiga, ¿y las cosechas y todas esas cosas para entregarlas al tren? ¿Cómo las traían si no había camiones? En carreta. Y ahora no se ven los bueyes, no hay ni yugo. No, se aparecieron. Todo el mundo está moderno ahora. Vehículos, nada más. ¿Algo más? Ya, sí, no, se sigue. Ya, sigue esto. ¿Qué sucedió en el año 1893? Ya se encuentran terminadas las estaciones del ferrocarril de Perquenco y Quillén y la línea entre Victoria y Temuco. Sí, se encuentran también en funcionamiento. Mire, eso, 1893. Exacto. Claro, o sea, ahí cuando estaban terminando el puente Quillén, porque sí, fue el primer tren que cruzó. En el tema laboral fue un gran aporte en aquella época. Sí, sí. Sí, porque contrataron mucha gente. Había que mover mucha tierra, ¿no? Claro. Se hacía todo con fuerza humana. Humana. Sí.
Ya, acá dice, ¿qué sucedió en el año 1894? A fines de marzo de este año, se aprueban los planos de las nuevas poblaciones de Perquenco y Quillen. En los meses posteriores, quedaron abiertos los registros para que los interesados en adquirir sitios elevaran sus solicitudes al Inspector General de Tierras y Colonización, al señor Otto Reren. Ah, y se empezó a formar los poblados ya, y la gente empezó a ocupar este territorio. Bien. 1894, cuando se funda la comuna. Dejemos una segunda tanda histórica para que... Pues llegamos hasta 1894, así cuatro, que después sí, seguimos para que no se lo olvide. Sí, pero mire, espere un poquitito porque hay harta gente que está comentando. Cristina San Martín, muchas gracias, es lo que me corresponde como habitante de esta hermosa comuna. También tenemos... De Chiguay. Se me pasaron aquí los comentarios. Ahí está. Ahí dice Verónica Mercedes Valenzuela. Felicidades, es un 129 años. Saludos, señora Juanita, don José María, señor alcalde y Paulita Ayala, su vecina Verónica, de esta reducción Chihuahua. Cariñoso saludo, porque con esto de las redes sociales, con internet, con Facebook, nos ven de todos lados. Así que también un saludo cariñoso para toda la gente del sector rural de nuestra comuna. Y un saludo para Santiago, para la familia Soto, a tres. El Monchito. Ah, el para Monchito. Santiago, Monchito. ¿Qué me decía usted, José María? Sí, Andrés y el famoso Ale. Bueno, eso, llegaban todos de vacaciones aquí en el verano. Y su esposa María Eugenia. Se criaron aquí. Ya, yo también voy a mandar un saludito a la señora Eliana Poy, familia, que ya no se pierde del programa, surcando. También quiero saludar a la Valesca y su familia. Y a la, sí, y Pilar Zafira. Ya, y en un ratito más podemos saludar. Tenemos ahí también ahí don Víctor Huenchual. Saludos desde Curicó, amigo Pablo. Dice saludos don Alejandro y don José María y su esposa, Juanita. 3 años viendo surcando, dice desde Curicó, Curicó, región del Maule, en especial a mi comunidad. Juan Terán, felices 129 años. Oye, esto es súper importante y emotivo para la gente que está lejos, porque en estas fechas quieren estar aquí con su gente, pero nosotros a través de este programa, con las tradiciones, con el folclore y con todas las historias que nosotros contamos y las mentiras que cuenta don José María, también acercamos a la gente y le entregamos un poquitito de alegría, porque no pueden estar por trabajo, ¿cierto? Hoy día es un día laboral, no toda la gente pudo venir al desfile. No, mire, ya llevamos varios programas. Ya está el desfile con el delegado, ahí está llegando el concejal Lara con la Pulida. Ya. Le alegaba don el concejal Lara, que decía, yo llegué primero, así que yo soy Lara y tú eres Lira. Mire, si tiene alto ingenio. Oiga, y estos dichos campesinos que tanto le gustan a la gente, comentémoslo, Sí, pues, o sea, perdí un poco eso, la gente joven hoy día no sabe un poquito lo que es los dichos campesinos. Cuando uno dice, don José María, a calzón quitado, ¿qué quiere decir? Significa sin rodeo, sin tapujo. Ah, cara a cara que está al frente, porque a algunos le dan muchas vueltas al asunto. Ya, mire, Hablemos a calzón quitado. Hombre a hombre, pero a calzón quitado. Yo pensé que era otra cosa. Ah, pero... no. Mal pensado, ¿no? ¡Agua va! Esa es buena, ¿sabe por qué? Porque esa no la había escuchado. En Perquenco, en los años 40 y 50, no existía alcantarillado. Ya. Y en las aguas servía... la dueña de casa tiraba el agua por la ventana. ¿Con el lavatorio? Sí, entonces decía agua va, o si no. ¿Y ya, el que iba pasando? Decía justamente, el que iba pasando. Tocaba. Oiga, ¿verdad que antes había que lavarse por presa, no? Entonces, cuando alguien cuando una persona es atropelladora y no pide permiso, y este dice agua va, llega y hace las cosas a la pinta de él. Tira el agua, no. Llega y la suelta. Claro, es la persona que... No, pero hay harto así en Facebook ahí, pues llegan y sueltan, ¿verdad? Sí. Igual les mandamos saludos. Estaba recién ahí Susana Ñirripil. Mire, su amiga. A ver, quiere que me pare aquí. A ver, ahí está, mire. Mira Susana, pues esas son las creaciones de ella, ¿ves? La señora Juanita, cada vez que tenemos un capítulo de Surcando... Así que un saludo para Susana. Tiene ahí, bonito, eso lo hace todo Susana, ¿cierto? Sí, la Susana y Ripila. Vecina ahí también del barrio Calle Lago, entre Pinto y Brasil. Ya la tenemos. Tenemos.
Conmigo se corta el pelo. Ah, porque hay personas que se la dan de diablito, que les pegan a todos, que son choro. Y dijo, nos falta alguien que les haga el camino. Y dice, déjamelo a mí. Conmigo se va a cortar el pelo. Mire. Siempre sale alguien valiente. Como que le para el carro. Le para el carro, le baja el moño. Como quien lira. Como que guardo lira. Oiga, ¿y esto que dice dorar la píldora? Oiga, no sé, lo cual Lira, usted vuelve a dorar la píldora. ¿Qué significa eso? ¿A qué significa el chamullo? Ah, sí. Chamullar a todas las damas para conquistarla, le dora la píldora, le ofrece el mundo y el otro y le dice que es soltero. Cuando no es así. Sí. ¿Eso es dorar la píldora? Sí. Mire. Pero el hombre tiene pareja, ¿no? Hay personas que tienen facilidad de palabra, eso dora la píldora. ¿Eso que trabajan en la radio? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ya! ¡Enfermo del Chape! ¡Ah! ¿Cómo es enfermo del Chape? Ese que es desubicado, oiga, interrumpe, sobre todo cuando hay reuniones de alto nivel, como las que tiene el señor alcalde en Temuco. Entonces, también no dice agua abajo, se mete, interrumpe. Entonces, este es enfermo del Chape. Medio deschavetado. Sí, ¿no? Como que le falla algo. Un saludo también ahí nos está enviando Dani, un saludo para ustedes y en especial a mi mamita María Oñate y Juanita Oñate, de su nieta Daniela, de la comunidad Colimán. Muchas felicidades, sí, sus 129 pues. Años. Oye, de pesquero. Harto saludo, ¿eh? Hartos saludos, esa es la idea, que vayamos interactuando. No sé, Waldo, cuántas personas están conectadas en este momento, pero ahí siempre le pedimos a los más jóvenes, a los que tienen más acceso a la tecnología, que le conecten el televisor o que le pasen el teléfono ahí a los adultos en la casa para que puedan ver y puedan también interactuar con nosotros. Patricia Alejandra Bravo y Nostroza, muchas felicidades en sus 129 años, lindo pueblo Perquenco. Llegué hace poco tiempo a vivir al campo y es un pueblo muy lindo, tiene un gran alcalde dedicado a su gente. Saludos a Pinchulao y a Terán, grandes comunidades, cariño a todos, feliz cumple Perquenco. Oye, y hemos celebrado bien este cumpleaños. Alta actividad, alcalde. Pablito, ahora de concurso. Ah, ¿un concurso? Un concurso. Ah, ya, a ver, pero ¿y qué concurso? Hagamos el que dijimos delante. Ya. Ahí hay que estar atentos, sí, en las redes sociales. ¿Quién comenta primero? Ya, atento ahí a los controles. Vamos a preguntarles a todas las personas que nos están viendo para sortear. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿El perfume? El perfume. Ya, ¿y un perfume de varón o de sí, dama? De varón, tiene un precio entre 15 y 18 metros. Ah, mire, que fue bien, ahí está el perfume. Entonces, atención bien. A todo el mundo en la casa. La primera persona que comente el día, mes y año de la fundación de Perquenco se lleva ese perfume que está ahí, Blue and Blue. ¿Ah? Que si se adjudica que a alguien de Perquenco, que venga a buscarlo, por favor. Sí, si no va. Y agradecerle a Karen Valdebonito porque ella. Pero ahora no vamos a tener el problema porque, como mañana es día laboral, puede quedar acá en el centro cultural, también puede venir. Así que ahí, el primero que comente, ¿qué día, mes y año se fundó nuestra comuna de Perquenco? Está fácil porque. Exacto. Porque, lo hemos dicho hartas veces. Bueno, a ver los comentarios por ahí, ¿cómo están? Karen Valdebenito. Sí, Karen Valdebenito. ¿Quién nos donó ese? Karen Valdebenito. Sí, Karen Valdebenito. Pero muy simpática la señora. ¿Sí? Sí, roba corazones. Un saludo para Schoyer, para mi familia, los Palomares, mi hermana ya, Marisol. Tenemos la primera, parece. Gustavo Rutamal, Edison, Jessica. Ahí está el ganador. El ganador. La ganadora. María José Montre, 29 de marzo de 1894. ¡Bien! ¡Bravo! Señora Juanita, usted como la notario público aquí, anote María José Montre, porque fue la primera que publicó. Que comentó, ¿cierto? Yo tranquilo, voy a colocar. María José Montre. María José Montre. Entonces, puede pasar a Centro Cultural. ¿Otra canción, don José María? Sí. Perfume. ¿Qué te importa que te ame? De tu vida un día.
A ver, mando un saludo ¿de quién? A la señora Cecilia Godón, mi vecina. Así que gracias por su saludo. Sí, la señora sí. Cecilia dice, ¿sí? Saludos vecina Juanita, su programa sí. Trae muchos recuerdos, un abrazo. Sí. Esa es la idea, empezar a recordar cosas del ayer, ¿cierto? Sí. Con estas canciones bonitas, don José María. Llegan al hueso. Llegan al hueso, sí pues. Oiga, oye, y sigamos con esto de los dichos campesinos. Encopetado. Ah, sí, ahora ya queda poco. No tiene, digamos, ha cambiado la forma de vestir de la gente. ¿Sí? Puede tener muchos recursos, pero andan así nomás. Sport. Pero sí. Antes había gente encopetada. Hasta una pluma en el sombrero. De punta en blanco, ¿cómo hace? De pinta en blanco. Entonces decía, ella es encopetada. Mire. Porque vestía muy bien. Chuta, este me gusta a mí. Podíamos hacerlo incluso. Hacer San Lunes. Oiga, ¿hay muchos aquí en Perchenco? No sé, yo, pues, sí. ¿Quién quiere decir eso, hacer San Lunes? Oiga, señor Juanita, explíquele por favor. Oiga, no basta con que celebran el viernes. Yeah. Incluso algunos el jueves dice el viernes chico. Sí. Entonces empiezan el jueves, bien. Viernes, sábado, domingo. Y después el hachazo. Entonces se dice que es la gente que es muy vividora y a la vez no es muy buena para la pega, media floja. Yo le tengo aquí una sorpresa. A ver, los 10 mandamientos del flojo. Chuta, a ver. Primero, si les gusta, aplauden. Uno, se nace cansado y se vive para descansar. Ah, bien, ¿eh? Es el mandamiento número uno. Ya, el dos, ama tu cama como a ti mismo. Tres, si ves a alguien descansando, ayúdalo. Cuatro, descansa de día para que puedas dormir de noche. Cinco, el trabajo es sagrado, no lo toques. Seis, aquel que pueda hacer aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. 7. Trabaja lo menos que pueda. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. 8. Calma. Nadie se murió por descansar. 9. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Y el 10. A ver, el último. Cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera a que se te pase. Mira, oye, está bueno. Los 10 mandamientos del flojo. Los vamos a publicar aquí, los vamos a dejar ahí la. ¿Le gustó, Waldo? Totalmente. Creo que soy flojo, parece. No. Oiga, José María, ¿por qué no hacemos una canción incógnita? Pues tenemos hartos premios, así que nos va a faltar noche. ¿Ah? ¿Tendría que ser con el acordeón? Ah, la trajo, ¿cómo dijo que no la iba a traer? Porque eso tenía otro precio. Que no. Oriana del Carmen Neira Medina. Hola, felicidades desde Temuco, Yami, en tu pueblo. Hola, familia. Pablo. Pedro, Marcelita, nos están viendo esta hora 70 personas. 70 personas sí, 70 nos están personas viendo a través esta hora. ¿Ah? Y que se conecten, Facebook. Vamos a estar 2 horas aquí, así que. Hagan sus pedidos musicales. Tenemos 129 conectados para poder 129 la... para, claro, ¿verdad? Se me había olvidado. Tenemos ¿Baldo? La torta. Tenemos que llegar a 129 a perder la. 129 ya, pues vamos a hacer que la gente ahí entonces se conecte y que comparta la publicación a través de Facebook, que vaya a los diferentes grupos que hay acá en Perquenco, que los comparta y que mucha gente se sume para aprender la torta de los 129 años de Perquenco. Muy bien, entonces. Mira, empezaron a subir al tiro los conectados, El mandamiento 2 es el mejor, dice Antonella Cifiet, La señora Guadalupe Valdebenito también nos da un saludo, muchas felicidades. Mi amiga, señora Juanita y don José María. Oh, gracias, Lupita. Un abrazo. Y Paulito, muchas felicidades a mi querido Perquenco. Un gran abrazo, corazón. Muchas felicidades. ¡Viva Perquenco lindo! Bueno, nos vamos a ir con un... ¿Con qué nos vamos? ¿Con un casillero del diablo y una bebida? Sí, pero ayúdame en la guitarra. A ver. Le vamos a cambiar el ritmo a un tema como ya no estamos folclóricos hoy día, pero el tema igual es folclórico. ¿Listo? En do, por favor. En do, a ver si me acuerdo. ¿Sí?
Muy bien, entonces vamos a ver quién nos comentó. Primero, ahí don Waldo. A ver si es que le apuntó o no. Esto, ¿cómo se llama esta canción, don José María? No hay que decirlo, sí. No, pero es que ya está la gente. Ya están comentando. Ya están comentando. Claro. Aquí dice uno, yo tengo unos ojos negros. Ah, anduvo cerquita. Cerca. Después dice otro, yo tengo unos ojos negros. Parece que Luis Carrasco, ¿no? Don Waldo. Sí, bueno, es que hay hartos comentarios. Estamos revisando ahí cada uno de ellos. Vilma Chávez, no sé si lo leyó por ahí. Vilma Chávez, Luis Carrasco también está ahí, sí, apareciendo en pantalla. Lo que pasa es que dicen, mire, la canción se llama Yo vendo unos ojos negros. Entonces, el primero ahí, claro, nuestro amigo, que Luis amigo, Carrasco. Luis Carrasco, ¿cierto? Carrasquito. Luis. Oiga, aprovechar a hablar también de la historia de caballero histórico de la comuna de Perquenco también, por cierto. Cartero. El cartero durante muchos años en nuestra comuna. Después estuvo trabajando en el registro civil, sí, ¿cierto? Pero mucha gente lo conoce cuando se mandaban cartas. Don José María, ahora ya no se mandan cartas casi. No. Lo único que llegan son las cobranzas nomás. Un casillero con una vía. Un casillero del diablo, entonces, don Luis Carrasco. La canción se llamaba Yo vendo unos ojos negros. ¿Va a cantar, alcalde? Con una bebida, Pablito. Con una bebida, sí, la señora Juanita. Nota. Oiga, Pablito, mi mamá me contaba de que... Ya, antes... pero ¿es verdad lo que va a contar o es mentira la cuestión? Mi mamá me contaba de que antes... Acérquese un poquito al microbio. Todos los juguetes se fabricaban en casa. Ah, sí, pues, ¿qué me dice a mí si mi papá...? Y había unos caballeros que también vendían para tener para su sustento. Claro. Pero ellos hicieron historia y aquí yo tengo más o menos averigüé de qué murieron. Ya. Por ejemplo, el volantinero. ¿De qué murió el volantinero? Se fue cortado. Oiga, sí, ¿verdad? Pero ve que yo le estoy creyendo lo que me está diciendo, se pone serio más encima. Yo, oiga, no sé, ¿cómo le hacía clase usted a los alumnos? Le contaba. Oiga, aquí hay otro, el que fabricaba trompo. ¿Qué le pasó? Oiga, se enfermó de la cabeza. Creo que murió Cucarro. ¿Es el que hacía trompo? Sí, murió Cucarro. Ya está malito de la cabeza ya. Y el componedor de hueso, por todo respeto, el señor, ¿cuánto se llama su vecino? Pero él apareció por ahí por los años 60, 70, pero yo estoy hablando del año 40. Ah, de otro componedor, de otro, no de aquí. Se cayó el segundo piso, oiga. ¿Y qué le pasó? Murió todo quebrado. ¿Y aquí otra más tiene ahí, eh? Oiga, se fue a casar una pareja, oiga, donde el curita. ¿Al curita de aquí? No, este no. ¿No? ¿No? Es que no, llegó hace poco. Ah, ¿no? Ya. Entonces, bueno, no sé. Ya, pero no sé yo qué hacia dónde va a terminar esta aventura. Le dijo su nombre. Ya. El curita le dijo al. Sí, dígame su nombre. Juan González. ¿Será pariente de los González? ¿No? Y después, ¿y usted cómo se llama la novia? María González. Le pareció raro el curita. Ya. Dijo, ¿alguna relación? Sí, padrecito, una vez allá en el Salto de la Mula. Bueno, eso es... ¿Andaba por allá por el Salto de la Mula? Oiga, a propósito. Oiga, no, pero antes. Oiga. Pero hablemos un poco de antes, igual, si no. No, pero. Don José, oiga, María tiene todas las pautas aquí con la señora Juanita. Oye, pero saltemos. Oiga, ¿cuántos hijos tiene usted? Como 20. No, pero tiene por ahí, ¿no? También. Oiga, la otra vez me llevaron a juzgado a mí, me querían achacar una guagua. Ya. ¿Y menos mal que el juez le dijo. A ver, señorita, le dijo, ¿qué edad tiene la guagua? No, le dijo, señor Usía, le dijo, la guagua es de día. Ve, señor juez, que no es mía, la guagua es de día. ¡Me salvé! Es de día, ya entendí. No, no lo había cachado. La guagua era de día nomás. Oye, la gente todavía sigue comentando, ya entregamos el premio, ¿eh? Tenemos 65 conectados. Recuerden que tenemos que llegar a los 129 para poder prender las velitas y cantar el cumpleaños feliz. Vamos a estar atentos, cuando lleguemos a 129 conectados, vamos a cantarle el cumpleaños. Exacto. Feliz. Hablemos un poquitito, alcalde, de lo que ha sido este aniversario 129, de las actividades. Hay actividades diferentes que se han hecho para este aniversario. Este fin de semana estuvimos, lo malo que fue poca gente. Sí, sí, muy poca gente. No. Creo que Canela todavía anda dando besos. Le fue mala Canela. Canela volía, dijo. Sí, las perquequinas y la fuerina lo hicieron zumbar a Canela. Ahí no, jodió Canela. No, al último la seguridad, no. La seguridad no.
hubo que cortar la carpa para sacar a Canela. O si no, fiesta costumbrista, aniversario, sábado y domingo. Sí, bueno, yo creo que fue un acierto. Bueno, yo era hace tiempo que tenía esta inquietud. Habíamos conversado con Pablo. La idea es poder a nuestros emprendedores seguirlos apoyando. Yo creo que es fundamental a los más de 50 emprendedores que teníamos en nuestra comuna poderlos ayudar. Era una apuesta arriesgada, pero bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, así que sabemos lo que le gusta a la comuna, todo. Entonces se programó y el consejo, porque el consejo es el último que aprueba los recursos. Pero yo quiero destacar, si la gente de repente dice, otra esta plata, 40, 50 millones, me gustaría que vieran, por ejemplo, cuánto es el presupuesto que gasta las comunas vecinas. Una de las comunas vecinas gastó como 270 millones para hacer mayor de aniversario, los otros igual, entonces más de 200, los otros con un presupuesto bajísimo. Con 50 millones podemos hacer muchas cosas. Entonces, de repente eso está en el presupuesto, o sea, nosotros no estamos sacando plata de una ayuda social, de otras cosas. Entonces, de repente la gente comenta, sobre todo en las redes sociales, pero no sabe cómo funcionan los presupuestos. Entonces, yo creo que hay unas personas que uno los conoce, son del arte, que vive ahí, por ejemplo, porque se compran estas casacas, de todo ahí se dejan las platas, diferentes cosas. Entonces, cuando uno trabaja en la administración pública, esto, uno tiene que administrar un presupuesto, y los presupuestos se hacen de un año para otro. Entonces, y esto yo creo que hizo muy bien para la comuna, para celebrar estos 129 años. Yo creo que en los dos días llegaron 20.000 personas a nuestro estadio municipal. Con el mismo presupuesto que se hacía un show de una noche, se consiguió que hubieran oportunidades de negocios para estas personas de nuestra comuna, porque no son comerciantes, son familias las que están ahí. Bueno, 60 familias, una señora se acercó al alcalde, lo andaba buscando para darle las gracias, decía que con la plata que había juntado le podía pagar la matrícula a su hijo en la universidad. Entonces también tiene un sentido muy importante desde el humano, porque en Perquén un fin de semana es súper tranquilo, y se agradece que sea tranquilo. O sea, uno viene a la plaza, no encuentra mucha gente, y que lleguen 20.000 personas igual es un acierto, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, siempre hay gente que nunca va a encontrar las cosas malas, sobre todo los que no me apoyaron. Esa gente siempre va a criticar, pero le hemos estado demostrando hoy día en el discurso. No era cuenta pública, pero les dije algunas cifras que estamos manejando, que por ejemplo en salud son 8.700 millones, son 550 millones, por ejemplo, en abasto de agua, más 1.200 en la PR del sol. Entonces hemos apalancado muchos recursos, lo que es inclusivo, por ejemplo, nunca se había hecho un proyecto tan grande, más de 90 millones, 94. Aprovecho de felicitar a Francisco Quinchaleo, que es un joven de hijo de Perquenquino. Él apalancó más de 100 millones, como 105 millones en un año, con bastantes proyectos que van en directo beneficio de los discapacitados de nuestra comuna. Hay bastones, computadores, hay muchas cosas que de repente nosotros nos damos abasto de ir contando todas las cosas. Por ejemplo, el comité de los Maitenes, que hacía años que estaba, que son 26 familias, ya hay un gran porcentaje de las casas construidas. Se han hecho, y en poco tiempo, si nosotros todavía no llevamos ni 2 años, o sea, falta un par de meses para cumplir. En junio cumplimos los 2 años. Entonces, no, pero en todo caso, las personas que vienen de fuera de la comuna, ellos saben que Perquenco está mejorando bastante. Ellos lo dicen. Bueno, esa es la idea, pues el espíritu de cualquier persona que esté trabajando con la comuna es eso. ¡Vamos, dejadero! Para las damas, para que se corte la vena. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón.
cuando te miro cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Llega tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo, y cada vez, cuando amanece cada vez, me siento un poco más de tu mirada preso, y cada vez, entre tus brazos cada vez despierta una canción y nace un beso. ¡Se acaba! Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Perales. José Luis Perales. Oye, mucha gente se está comentando, está saludando. Dice Juan Alba, un saludo a don Alejandro y que siga trabajando por el perquenco que queremos desde la comunidad de Colimán. María Inés Villagrán Cifuentes también nos comenta y nos dice felicidades, lindo programa con tal linda compañía celebrando 129 años, las mejores canciones de don José María y su guitarra. Así que, oye, estamos justo hoy día, noche de oro, sí. ¿Ah? Dejamos el programa. Señora Juanita, ¿algunos otros datos de la historia? Acuérdense que quedamos en 1893. Sí, sí. Ya. ¿Ah? 93, bueno, 93. Sí, por ahí. Ya. ¿Qué sucedió en el año 1896? 1896. Sí. ¿Recuerdan José María o no? 1896. Ah, ya. Construcción de las oficinas municipales y el cuartel de policía en el recién fundado Perquenco. Ah, ahí tuvimos. ¿Qué año tuvimos la policía entonces? Trasladando al municipio de Quillen en forma definitiva el municipio naciente pueblo. ¿En qué año? 1896. 1896. Sí. Y ahora nos vamos al otro. ¿Qué sucedió en el año 1902? Allá llegamos al 1900. ¿Ahí estaba usted ya? 1902. Sí, estaba ya. Ah, ya, ya. Inicia sus funciones de oficina de registro civil y su oficial civil fue don Pablo Sangüesa. ¿El primer oficial civil? Sí, él fue Pablo Sangüesa. Oiga, déjeme preguntarle un poquito a don José María, usted, y antes cuando no había oficina de registro civil y todas esas cosas, ¿dónde había que ir a hacer los trámites? Hasta Gallén. Oiga, y se iban a... En carreta. Había un camino. Pero si todavía no, que está para allá. El camino del ejército. Sí, el camino del ejército. Pero en parte está, porque en parte lo han borrado. Después lo tomó el asfalto, agarra una parte hasta La Paz, llega allá, ¿cierto? Sí, pero no, hay una parte de una comunidad Montre y hay personas que los tienen tomados. Yeah. E incluso todavía alguien que está regularizando algún sitio, alguna propiedad, todavía hay antecedentes allá. En Traguén hay antecedentes. Y había que ir a caballo, vaya, ¿cómo es? Caballo, carreta, decían. Porque en el 1900 era muy sacrificado, ¿no? Ese tema. Ese era el camino entonces del ejército. Entonces la idea es que Perquenco pertenecía a Traguén, ¿no? Va diciendo. Ah, pero es que después hicieron la señora Juanita dijo que habían separado las provincias. Sí, claro, ahí sí. Quedamos a este lado. Pero ese camino llegaba a Angol, ¿sí? Angol. Sí, porque era al ejército. Claro, al regimiento. Al regimiento. Ya, nos vamos. A ver. ¿Qué sucedió en el año 1903? 1903. Sí. Creación de la compañía de bomberos. ¿De Perquenco? Sí. En 1903. Exacto. ¿Ves? Ahora, que son antiguos, ¿no? En 1904, en 1904,
el pueblo ya cuenta con oficinas de correos y telégrafos, cuya primera encargada fue la señora Elvira Muñoz. Elvira ¿ves? Muñoz, pariente sí. suyo, ¿no? Sí, Muñoz. Una tía mía. Ah, usted iba a leer la carta no, ya. No me creen, oiga. Ya, pero, ya, a ver, cuénteme. Y por último, ¿ah? Nos vamos, por último, en 1908, Pablito, en ¿sí? 1908. 1908. Bajo la motivación de un grupo de jóvenes y entusiasta perquenquino, se fundaría el Perquenco Fútbol Club. El primer equipo de fútbol, el Perquenco Fútbol Club. Yo pensaba que era los Higgins. No, el primer equipo, ¿vento? El primer equipo de fútbol. ¿En qué año fue eso? En 1908. 1908, el primer sí. equipo de fútbol, ¿ah? Sí. Oye, la gente tiene que estar atenta porque después sí. vamos a hacer un concurso con las fechas que ha dado la señora Juanita, así que en el primer equipo de fútbol de la historia de Perquenco. Mire que ha sido importante Perquenco. Mire, es que uno se acuerda de las cosas que ha vivido, claro. Pero para que esté pasando todo lo que está pasando hoy día en nuestra comuna, hubo muchas personas que en otros tiempos, cuando era muy difícil, las calles no tenían pavimento, no había alcantarillado, no había nada. Nada. Empezaron a trabajar para que la comuna sea lo que es hoy en día. Oiga, aproximadamente en el año 1963, yo tenía 10 años. Ya. Se dice que Perquenco contaba con 65 viviendas en la parte urbana. ¿65 familias? Solamente. ¿Urbano? Sí, ¿por qué? Porque en lo que se llama manzana, ¿ya? Algunas tenían una sola vivienda. El resto eran puros gansos, patos, chanchos. Y es que, bueno, hasta ahora, hace pocos años, los sitios todavía eran grandes en Perquenco. Sí, el año 70 igual, don José María, había muy poca... Pues sí, pero después sí, ya, como sí. digo... se fueron llenando de poquitos. No, pero... quiero pasar de largo lo que dijo la señora Juanita del fútbol, porque como estamos de aniversario, conversar también de nuestra historia un poco, los equipos de fútbol, porque movían tanto la comuna, bueno, ¿jugó en el equipo usted de los...? Sí, ¿en cuál? ¿De cuál era? No, jugué en Frontera, en O'Higgins. ¿Frontera? En también jugué. Sí. ¿Pero cuál era el equipo de sus amores? Yo tengo el mío. Yo el Condorito allá siempre... Bueno, yo jugué más en Frontera que... En Frontera, sí. Ese tenía camisetas verdes. Pero por eso seguimos sí. verdes. Oiga, cuando dice camiseta Frontera, me acuerdo ya. del papá del concejal Aldo Borriga. Don Ramón. Pues, sí, pues él era... El que jugó por mucho y muy entusiasta, ¿cierto? Sí. ¿Y usted, don José María, de qué equipo era? Yo... Frontera, porque era profesor de la Frontera. ¿Sí? Porque, claro, acá... No, de los Higgins. De los Higgins, por eso andaba rojo, pues, ¿no? Se creó los profesores... Acompáñeme. Oiga, pero usted le hacía jugar la pelota, ¿no? No, no. ¿Y usted, señora Juanita, qué equipo le gustaba? Porque en ese tiempo igual, pues. Igual, pues. ¿O'Higgins? Sí, pues. ¿O'Higgins? ¿Quién jugaba en O'Higgins ahí en esos años? Ahí está mi abuelito, Aladín Retamal, jugaba. ¿Sí? Los retamales, don Osvaldo. Bueno, don Amador Poblete Villagrán, pues. Era de los O'Higgins, pues. ¿Y de la Estrella? ¿Quién ahí era? Mi papá era de la Estrella. ¿Era de la Estrella? Sí, jugó. ¿Jugó también? Sí. Y bueno. Sí, mi tío Nando Rojas igual. Y habían otro equipo igual de Quillen, estaba Peñarol, sí, Atlético. Santa Julia. Santa Julia. Y bueno, la Unión igual. Sí, y bueno, venían equipos de Cuba igual a jugar cuando estuvo la nación más fuerte acá y también tuvo Ancario acá jugando. Una de las mejores canchas de tierra de la región. Sí, pues era la mejor. Pues. ¿Y usted hubiera sido alcalde? Nunca le hice. No, porque ahí hay quien la dejaba. Bueno, no había más donde construir la población. Oiga, pero... y no lo quiero poner en aprieto, pero ¿cuándo va a tener una cancha de pasto sintético? Estamos postulando ahora una de fútbol 7, ya está postulada, estamos esperando los recursos. ¿Está bueno el estadio, sí? ¿Eh? Sí, sí, pues, falta no robar, le pasó nada prácticamente. La familia Peso Araneda, de Temuco, no han enviado ningún saludo. La María para Daniela. Para Pulimón. María Daniela. No sé si está conectada. ¿Me acompaña, por favor? Sí, yo lo acompaño. Va a tener que subirme el sueldo, este sí, porque me trae animadora ahora, me trae músico. Entonces, por favor.
conocí. Hay un santuario de perla fina donde quisiera ponerte a ti. Oye, toda la gente está interactuando porque piensa que estábamos haciendo un concurso con José María. Entonces están diciendo los ojos negros, qué pena siente el alma, yo vendo unos ojos negros, yo vendo unos ojos negros. Pero si quiere hacemos otro. Cada vez que tengo pena, dicen Rodolfo Cabrera. ¿Cómo se llama la canción esta? Flores finas. Flores finas. Una mañana muy primorosa. Mucha gente comentando, tenemos 66 conectados hasta ahora, tenemos que llegar a 129 para poder apagar las velitas de cumpleaños. Alcalde, usted... Voy y vuelvo. Sí. ¿Pero a dónde va? Abajo, ahí. ¿Quién está pasando? Hay una reunión. Tenemos un campeonato de PlayStation ahora que están jugando la final, entonces el alcalde tiene que entregar los premios. Los jóvenes están ahí disputando... Exactamente, sí. Bajo y subo en un par. Lo esperamos nomás aquí nosotros, José María, vamos a seguir conversando de los dichos campesinos. A la vuelta tiene que venir a servir. Sí, está bien bueno el juguito. Yo Pablito, ya... saludemos a su amada esposa Andreita y a su hijito Tomasito. Saludos, un abracito para ella y para Tomasito. La vi en el desfile que pasó delante hace como una semana que no la veo. De hoy, pobre Andreita, ¿no? Oye, ahora que se fue el alcalde, Dios. Que tanto que nos hace trabajar el alcalde. Sí. Ah, chuta, está ahí. Con Waldo Lira parece que va a tener que empezar a conversar. Dice, Paulito, mi suegro Wellington Green es un perquenquino de tomo y lomo, ya que son pocos los nacidos en el pueblo mismo y ya tiene 84 añitos nomás. Saludos para él, saludos cariñosos para los vecinos ahí, don Wellington Green, Wellington. A toda su familia que estuvieron... bueno, ayer también en el... Su esposa Alicia Rivera. Sí, ayer estuvieron el Servicio de Acción de Gracias a la Iglesia Evangélica. Estaba lleno el Centro Cultural. Le voy a saludar a todos los hermanos de nuestra comuna, que de las diferentes iglesias, que estuvieron también orando por nuestra comuna acá en el Centro Cultural ayer. Así que un cariñoso saludo para ellos. Voy a saludar a Margarita Muñoz y a su esposo, a la tía Juanita González también y a su esposo, a mi prima de Santiago, que no se pierde, siempre surcando, a Sandra Flores, a la Victoria Pacheco también, que está pendiente ahí con sus hijitos viendo el programa. Muy bien. A la señora Mercedes Hernández, nuestra poetisa, pues, de Pacheco. Ah, la señora Mercedes, ¿cierto? Hernández de León. Claro. A la señora Claudia, colega acá de don José María, Claudia Miranda. Ya. Mire, y también saludos a don Ricardo Cofrey y a su esposa Yolanda, también son muy antiguos ellos viendo este programa. A Miriam Pacheco, a la señora Nego Concha y familia. Don José María, ¿quién va? Mira, aquí tenemos a Vilma Chávez. Antiñir dice que saludo a mis papitos don Oscar Chávez y Alicia Antiñir, que les encanta esa canción. Mire, mire, así que va. Vecinos también hasta sí, en el barrio toda cuando una vida. Sí. Yo quiero que la señora Juanita dé a conocer alguna hierba, por favor. Ah, ya, bueno, ya. Aquí son infaltables. Oiga, sí, a pesar de que hay tanta tecnología hoy día, tanto avance en la ciencia y los remedios, la gente todavía, la agüita perra, sí, que la... Mire, lo que yo le voy a mostrar que va a ser... ¡Ay, las esto, trajo para acá! Que no lo conocen y que ahora le va a servir mucho a la gente. ¿Qué es lo que es eso? Mire, Pablito, este se llama natre. Cuando le dicen a las personas, es más malo que el natre. A mí me decían eso.
Sí, en la escuela. Este es el famoso natre, pues señora, señora. Yo pensé que era un piropo que me estaba echando. Pero es una maravilla de hierba. Oiga, pero ¿y por qué el natre queda amargo? Es muy amargo. ¿Y para qué sirve? ¿Baja la presión o no? Claro, mira, ahora más bien para estos resfriados. Mire, Paulito, baja la fiebre, ¿ya? ¿Ya? Usted mezcla ahí un poquito de limón con agüita, baja la fiebre. Alivia los dolores de cabeza. ¿Ya? ¿Ya? Alivia los síntomas de insolación. Cuando usted toma mucho solcito, es bueno tomarse una agüita hasta con limoncito. De natre. Sí. Alivia la congestión nasal y pulmonar. La influencia, si tiene inflamación a la garganta, también sirve. Señora, el otro día andaba la Lola Gutiérrez, andaba enfermita, así que yo le dije, tome natre. No sé cómo estará, pero es fenomenal esta hierba. Tiene un sabor fuerte. Pero ¿y si la gente quiere buscar natre, a dónde va a saber? No, es que casi siempre en los sitios grandes que aún quedan natre. ¿Que a poco sí? ¿Y usted tiene en su casa? Sí. Ya, si alguien quiere natre, entonces le puede ir a pedir. Ni un problema. Yo les convido, ¿sí? Con un ganchito tienen suficiente. Entonces tiene un sabor fuerte, intensamente amargo el natre. Pero chiste que es bueno. Muy bueno. ¿Y qué otra hierbita más tiene? Tengo el toronjil cuyano, ¿lo conoce usted? Sí. Sí, más o menos. No, sí, ese. Antes la calle estaba llena de eso, porque hipoleo. El toronjil cuyano también. ¿Y para qué sirve? Una hierba muy fuerte. El toronjil cuyano, mucha gente lo está conociendo, lo conoce, es para la caída de cabello. Usted se hace un cuaje de toronjil cuyano. Y tiene que hacerse un tratamiento dos veces a la semana y le va a salir. ¿Y usted, Oca de María, la... Así que por eso es conocido el toronjil cuyano. Para el dolor de. Para el dolor de estómago. Ya. Y heridas. Usted, cuando tiene un dolor que le cae algo mal, se toma un poquito. ¿Ya? Es el toronjil cuyano. El toronjil cuyano. Excelente sedante. Excelente sedante natural. De los nervios. Para dormir. Claro, si usted está muy nervioso con todo ¿Ese es como quitapena o no? No, es otro. El toronjil, el otro es quitapena que dice usted. Ese es otro. Yeah. Ese es para también cuando usted está resfriado. Pero nada que ver. Este también se usa contra picadura de insecto. ¿Cuál? El toronjil cuyano, yeah. Te deja caer agua hirviendo, espera que se entire y si le pica. Un sacudo, usted se lava ahí, ligerito. Mire, qué buen dato, ¿eh? Oiga, yo conocí a un niño ¿ya? que le picó un zancudo. Chuta. Y la mamá le dijo, mátalo, mátalo. No, mamá, lleva mi sangre. Oh. Oye, vamos a hacer un concurso, como les dije. La última del toronjil cuyano, que mucho le va a servir. También sirve como laxante. Cuando usted tiene problemas, no hay qué hacer. Nada mejor que tomarse que ahora le dicen cuyano. El tránsito lento. Claro, ¿ah? Tomarse estos son, pero fenomenal, señora. Ya, muy bien. Mire, vamos a hacer un concurso, pero con los datos históricos que dio la señora Juanita. Ya, ok. Vamos a preguntarle a todo el público que nos está viendo y se puso atención, va a poder responder bien. ¿En qué año se formó el primer equipo de fútbol de Perquenco? Perquenco Fútbol Club. ¿En qué año? Fue lo último que dijimos. Yo creo que me acuerdo. Así que vayan comentando. Necesito que pongan el año en que se creó el primer club de fútbol Perquenco Fútbol Club. ¿Usted se acuerda, José María, no? No. Es 1900 y algo. Sí. Pero a ver quién se acuerda. Y le vamos a regalar. ¿De quién es el hervidor de arriba? Gran aporte. ¿Quién es el hervidor de arriba? El que está ahí, el Tomás. De la señora Romanet. Ah, el hervidor de la señora Romanet, ya. Romanet, pero sí. Muy gentil ella. Sí. El hervidor, entonces. Para Romanet. Mire, Romanet aquí, y su familia, aquí su están comentando. Aquí están comentando. A mí, por lo menos, me aparece una persona que dice 1908. ¿Sí? La primera después de los corazones de Sandra Córdoba Rivas. Sí. Sí, 1908, bien. Yamila Neira. Bien, Pablito, perfecto. Yamila Neira, entonces tenemos ganadora para que la anote. Bien. Están atentos, ¿ah? Están atentos. Era 1908, Perquenco Fútbol Club. La señora Yamila Neira se ha ganado. Anótela ahí, señora Juanita, usted en su. Yamila. ¿Ah?
se ganó el hervidor que está aquí arribita ahí. El de arriba. Sí, tenemos auspiciadores, pues, y ese premio fue el que está arribita Romanet. Ahí abajo del perfume. Ahí, oye, estos casilleros, el diablo están. Ese que está ahí, ese hervidor, se lo ha ganado la señora Yamila Neira. Gracias a la sí. Roma. ¿A quién? Romanet. Romanet, sí. Ya, muy bien por apoyar este espacio, me ¿cierto? Dijo, venga para el 18 a buscar el próximo premio. Huevo pato. ¿Ah? Huevo pato. Justamente, resulta ¿ah? Que siempre los huevos de casa o de campo son muy apetecidos. Ya. Entonces, la futura compradora le encargaba a la señora, decía, guárdeme para el jueves una docenita. Ya. Más o menos como a las 12 voy a ir a buscarla. Pero ¿qué pasaba? Que la señora había juntado 10 huevos nomás. ¿Y cómo le hago la docena a la señora? Ya. Le metí así camuflado 2 huevos de pato. Oye, ¿quiero huevos de pato? ¿Son malos? No tienen la misma calidad. No, pues ya. son pesaditos. Ya. No son suaves. Entonces, como la gallina. Cuando llegaba a la casa a revisar los huevos, le decía, uy, me hizo huevo pato. Es parecido al gato por liebre, ¿no? También. Ah, sí. Mire, ve. Oiga, estos son los dichos campesinos. Y si yo les digo, hacer la choca. Hacer la choca es el cocabí o la merienda que llevan para el trabajo. Antes se usaba harto eso, porque sí. La vianda tenía que salir. Sí. ¿Esa es la choca? Sí, porque ellos trabajaban muy lejos, no tenían tiempo ni la facilidad para ir a su casa a almorzar. Llegar golpeando con los pies. También es. Eso después, ya cuando salió la ollita, esa era la vianda. Sí, porque se le dio vuelta la vianda. Ah, porque. Cuando se da vuelta la comida, es más o menos. Más o menos así. Se le dio vuelta la vianda. ¿Qué me decía anterior? Llegó golpeando con los pies. Oiga, resulta que cuando hay algunos que los invitan a una fiesta, no llegan con nada. Dice, yo estoy acostumbrado, dice, no traigo nada. Entonces, lo ideal sería que llegara con regalo a la fiesta, pues. Ya. Entonces, cuando viene con las manos ocupadas, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Tocar con los pies. Tocar con los pies. Entonces, ¿eso quiere decir que venía con algo? Sí, porque en la fiesta. Oiga, pero hay hartos que no llegan con nada y después salen pelando más encima. Y se comieron todo y se tomaron todo. Yo conozco a varios así, ¿ah? ¿Sí? Sí. No llegan con nada, oiga. No, y andan a los puros kiwi. Y reclaman que no les gustó después. Oiga, resulta que en el campo, en una fiesta, sucedió lo siguiente. Ya. Eran como 14 kilómetros para ir al pueblo, oiga. Entonces, como a las 2 de la mañana, se acabó el copete, oiga. La gente meta baile. Chuti, ¿qué vamos a hacer? Y nadie quería venir al pueblo. ¿Más de alguno le ha pasado eso? Oiga, mandaron al más flojo, oiga. ¿Y qué hizo? No llegaba nunca, ¿sabes? Que llegó a las 7 de la mañana los Gualditos. ¿Al otro día? Los Gualditos a las 7 de la mañana llegó, se paró en la puerta y dijo, querían blanco, querían tinto. ¡Oh! ¡Oh! Y lo volvieron a combo. Más encima dijo, llegó tarde a las 7, amaneciendo. Oiga, aquí don Enrique Cayumil, que le mandamos un saludo, que ahora está también dirigiendo el tema de las áreas verdes. Así lo he visto. Dice Juvenil Arauco, fundado el 12 de abril de 1949. ¿Ah? Sí, acá. ¿Ah? Juvenil Arauco. Acá donde yo no tenía razón. Don Manuel de Monao. Mire, un saludo también para los que pertenecieron ya en aquellos años a ese equipo. Había una cancha incluso ahí. Había una cancha. Sí, ahora ya no hay. Arauco después le decían, pues, ¿cierto? Sí. Mire, ahí un cariñoso saludo entonces a don Enrique. Como en Necul también tuvieron un club deportivo que se llamaba Maitén Chico, así que saludo a los de Maitén Chico. ¿A dónde era eso? En Necul. Necul, sí. Mire, anduvo para los torneos para allá, sí, usted. ¿Usted salía a cantar y para? Sí. Ahí me inicié. Ahí se inició. Sí. Mire, qué bueno. Oiga, y dice, ponerle harto pino. Sí, hay que ponerle color, por ejemplo. ¿Eso es la forestal o no? No, ponerle harto pino es ponerle hasta gana, cuando dice échale gana, para cuando uno hace algo. Pero el pino de la empanada, o sea que sea como con sí, también eso. Tiene eso. Ponele tiene harto, yo creo que de ahí viene. Sí, porque algunas empanadas vienen vacías. Sí, po. Tiene un tordo en el ojo. Eso, ese cuando, no lo había escuchado nunca. Cuando se usaban mucho las peleas callejeras. Ya, pero ¿qué es lo que es un tordo primero? Un tordo, un ¿y ese que tiene las patas flacas? Es una vez, no, una vecina. ¿Y cuando dice que tiene el mal del tordo? Eso, ¿ah? La pata flaca.
La pata flaca y el poto gordo. Buena. Ya es una resilla del campo. Gordo porque son negros. Negros, parecido al mirlo. Ya. Entonces, ese dice, tiene un tordo en el ojo. Claro, le dieron un combo aquí y se lo dejaron negrito. Dejaron un tordo en el ojo. Monedas a la chuña. Ah, eso por los cuartillos que le llamaban antes, oiga. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que viví esa etapa donde gente más mayor que era muy, digamos, que le gustaba reírse un poco, pero no era gente mala, pero ellos disfrutaban porque ellos tiraban las monedas a las uñas y uno se peleaba las monedas a patada, combo, lo que viniera. Y cuando había un casamiento también, pues tiraban monedas. Monedas a las uñas, pues. Claro. Y también cuando que van al ¿cuánto se llama que el marulo para Semana Santa? ¿Cuánto es? A Judas. También caían las monedas, pues. Y también las recogíamos. Claro. Nos repartíamos las monedas. Hoy está harto buenos juguitos, señora. Muy rico. Juguito natural. Sí, ¿y eso bueno, lo prepara usted? Sí, pues. Paulo, vamos a invitar a la gente que está a esta hora a través del Facebook de la Municipalidad de Perquinco que comparta la publicación para que así más gente se pueda ir sumando. Hemos tenido pic de 75 personas mirando. A esta hora tenemos 73, pero queremos que más gente se siga sumando. Por lo tanto, le pedimos ahí que comparta la publicación y que vaya a los distintos grupos de compra y venta, de lo que hay acá en la comuna de Perquinco, y también comparta hasta las comunas vecinas de Lautaro, Victoria, ahí para que puedan sumarse a través del Facebook de la Municipalidad de Perquinco. Oiga, hagamos otro concurso. Ya, pues. Okay. Ese que me gustó, que es nuevo. Sí. Dice que cómo termina el refrán. Ya. Yo digo la primera parte y ustedes tienen que comentar cómo termina ahí en redes sociales. Y vamos a regalar el Kuchen de la panadería Toledo, sí, ¿cierto? Sí. Con una botella de vino. Gracias. Por una botellita de vino. ¿Ah? Me parece bien. Entonces vamos a ir con... Usted elige nomás ahí. Aquí vamos a ver. Entonces estos son... ¿Cómo termina el refrán? Se llama el concurso. Voy a decir uno y ustedes tienen que comentar cómo termina. A caballo regalado. Tienen que comentar ahí en Facebook cómo termina el refrán. A caballo regalado. A caballo regalado. ¿Cómo? A ver, ¿cómo termina el refrán? Comenta a través del Facebook, sí, Municipalidad de Perquinco. Y se lleva un premio, un Kuchen de panadería Toledo con una botellita de vino. ¿Ah? No se le miran los dientes, dice Patricia Alejandra Bravo. Ahí está. Muy bien, sí, don José María. A caballo regalado. No se le miran los dientes, dice. Mili, que, perdón. Patricia Alejandra Bravo y Nostroza. A ella, entonces, hay que anotar la señora Patricia Juanita. Bravo. Vamos a hacer, más adelante vamos a seguir haciendo otros más. Pero esto fuera de concurso. A ver, guitarra llena. Va. ¿De quién era usted? ¿Ah? ¿De quién era el premio? Toledo, ya. Sí. Este fuera de concurso, sin premio, porque ya ganó la señora Patricia. Oye, mucha gente está comentando, no se le miran los dientes, ¿Y si hacemos otro tiro? Ya, pues hagamos. ¿Otro concurso de los mismos? Sí, de los mismos. Ya con premio, ¿qué premio le vamos a dar? Ahí tenemos la escabeche. De la pola. ¿El de la pola? Sí. ¿Quieren que son ají en escabeche? Frutería donde la pola la atiende con una sonrisa a toda hora. Mira la pola. Esa es la pola. Viene con un frasco de conserva y un casillero del diablo. Uy, este premio es que está bueno. Para comerse un cauceo. Sí. Entonces, vamos a decir otro. ¿Cómo termina el refrán? ¿Cómo termina el refrán? A ver. Ya, para mientras que busca Pablito, voy a mandar un saludo a mi amiga Sandrita con la Cecilia que están viendo el programa ahí. ¿Ya? Un saludito para ella, sí. Y la Cecilia Montes, sí. Vamos a hacer uno difícil, sí. Ya. Que yo no me sepa. Quien siembra vientos, ¿cierto? Y ustedes terminan el refrán con un premio de la pola. Buenísimo el premio ese, se pasó. Ay, el Pablito, bueno. Sí, también me atendió muy bien cuando fui en la mañana. ¿Quién siembra vientos? Así que un saludo para Pablito, sí. ¿Cosecha la tormenta? No. ¿Quién siembra vientos? ¿Cosecha tempestades? Ay, sí. ¿Rosa cuevas
Leviante. Ah, la señora de Green. Sí, ya. La señora Don Ricardo. Ya, bueno, es que ya el regalo para cosecha tempestades, cosecha tempestades. Ya, muy bien. Y ahí entregamos entonces otro premio a la señora Rosa Cuevas. Buen premio, tiene mucha suerte la señora, no se ganó un premio. Don José María, ¿qué quiere contar? No, es que yo tengo el horóscopo criollo. ¿El horóscopo criollo? Mire. Es un segmento emblemático que la gente lo está esperando. Ya, ¿y hacemos en dos tandas? O... Sí, en dos. Ya. ¿Hasta qué signo vamos a hacer ahora? Porque habría que hablar de seis signos. ¿De seis signos? Sí, ¿ya? Son 12. Ya, pues. Ya. Sí, seis. Va primero los nacidos en Aries. Aries, yo soy Aries, a ver. En salud, evite resfriarse. Mire que podría contagiar a todos los que le rodean en su casa. Ya. En dinero, no preste plata, ya que no se la devolverán. Chuta. ¿No sabía usted que si le va a cobrar, se enoja más encima? Chuta. ¿No es así? Oye, más o menos el horóscopo que me está haciendo. Usted presta plata, si le cobra, se enoja. Se enojan. El amor, para los de Aries. Anda demasiada buena la cosa a la hora de hacer las tareas. ¿Ya? Prefiera una noche con viento y lluvia. ¿Por qué? Así hará el amor con furia. ¡Mire! ¡Aries! Está bien, ¿eh? Tauro, en su vida cotidiana, haga las cosas con calma. Evite las caídas, pues las fracturas demoran en sanar. En dinero, procure gastar su platita lo estrictamente necesario, de lo contrario andará al 3 y al 4. Ya. Hay que juntar, guardar la platita, no gastarla toda en un viaje. En amor, anda lenta la cosa y aburrida. Póngale más pasión a la hora de intimar. Haga la dieta de la hormiga. ¿Cuál es la dieta de la hormiga? Una tras otra. ¿Una tras otra? Muy bien, ¿Para quién era eso? ¿Para Tauro? Sí, Géminis, salud. Géminis. Recuerde que las enfermedades crónicas se pueden controlar siempre y cuando se tome sagradamente su remedio. Ya. En dinero, anda medio escaso, así que tendrá que trabajar horas extra. Ahora y al tiro, y olvídese del sexto retiro. Chuta. El amor, está sin ganas, puro dormir. Haga la dieta de Don Tito. ¿Cuál es la dieta de Don Tito? Péguese un saltito y después, si quiere, duerme un ratito. ¿Con quién nos vamos ahora? Cáncer. Cáncer, a ver. En salud, anda con escalofrío y fiebre. ¿Quién le manda a quedarse tan tarde mirando a los lumaquinos alegres? ¿Ese era Don Waldo Lira? Dinero. No se queje si saca menos plata a fin de mes. No falte tanto a la pega. Mire que ahora descuentan por todo. Mire, Si no va a trabajar, le descuento. El amor, aliméntese bien. Mire que si hace el amor con alta pasión, podría haber repetición. Le gustó, Pablito. Eso está bueno. Leo, salud. Evite fumar en espacios cerrados. Aparte de dañarse usted, dañará a los demás. Dinero, tendrá que trabajar duro para llegar a fin de mes. De lo contrario, no contará con ni un céntimo. Y olvídese del autopréstamo. Chuta. Ve, si no hay bono, ni una cuestión. Nada. Amor, no demuestre frialdad ante su pareja a la hora de intimar. Haga como la rana, cantadito por la mañana. Virgo, a ver, vamos. Salud, con Virgo. No coma muy tarde, de lo contrario no podrá conciliar el sueño. Dinero, le llegará una platita, pero no la gaste todita. Deje un resto para emergencia. En amor, no anda muy bien la cosa, anda muy distante. Haga la dieta del chivo. ¿Cuál es la dieta del chivo? Más seguido. Ya. Ya, ahí estaríamos. Ahí estaríamos con la primera parte del horóscopo. Oigan, José María, y refranes. ¿Tenemos refranes, no? Sí, pues. Ahí los tienen. Sí, pues, hagamos una cancioncita. Sí. Ya, ¿qué cancioncita va a cantar, Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido.
tocarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besa. Esperemos que no haya testigo, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de fe, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. Muy bien. Oiga, refranes, es mejor amar hondo que ancho. ¿Usted encuentra que está difícil? No la había escuchado nunca. Fíjese que hay. Y eso que yo escuchaba hartas mentiras. Tiene que ver que los que aman ancho ya no dejan amores profundos en las damas. Hablemos de que los varones pueden estar cometiendo ese error. Abarcan muchas damas, pero la aman por encimita. Por encimita nomás. Y en cambio, si amaran a una sola, ya la amarían profundamente. Entonces, mejor amar profundo. Bien profundo. Bien profundo que ancho. Ya el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Tiene, sí? O sea, no le ponen tanto punto al arado. Tienen tres mujeres y a ninguna la aman como Dios manda. Grandes habladores no son grandes hacedores. Oiga, todo lo hacen con la boca, oiga. Todo lo hacen, pero a la hora de los quivos no saben ni tomar ni un martillo. ¿Conoce gente así usted ahí? Conocemos con la boca lo hacen todo. Pero menos grandes habladores son. Pase nomás, Carle, ¿cómo le fue con la premiación? Muy bien. ¿Sí? Grandes habladores son malos hacedores. Estaban jugando PlayStation ahí los. Señor alcalde, sírvase un poquito de jugo. Sírvase un juguito nomás porque. ¡Salud! Salud. Uno llega. Aquí estamos en el cuarto piso, en la sala de sesiones del consejo, entonces. El ejercicio. Llega más o menos cuesta uno. Un poco llegar. Un mismo caballo no se carga con dos monturas, pues, don José María. Es que aquí en la MUNI yo creo que a veces pasa, por ejemplo, a usted le cargan la mata, hace como 15 días que no ve a su esposa usted. 16. Le cargan la mata a usted, el Paulito para allá, el Paulito para acá. Todo Paulito. Todo Paulito. Voy a hacer nomás. Después me tendré que traer una cama para acá y ir aquí. No, sí, estoy comprando dos camas. No, pero el hombre termina de cantar el último grupo y ya va saliendo del estadio. Va llegando aquí. Y sí, tenemos un colega aquí. Oiga, entonces, ¿cuál era el plan? Un mismo caballo no se carga con dos monturas. Claro, montura. No hay que cargarle la mata a una sola persona. Ah, ya. No porque se arranque un caballo, vamos a parar la trilla. Eso para los flojos, oiga. Dice, va a llover, dice, está chispeando. Vámonos para la casa, no trabajemos más. Entonces, otros dicen, se arrancó o se mancó una yegua. Dejémoslo hasta aquí nomás, dicen. Mañana continuamos. Por cualquier motivo quieren parar la faena. Bien, aquí dice don Enrique Calle Humil, dice, espero que sea jugo, o sea, juguito don Enrique nomás. Don Enrique estaba reclamando porque estaba Juvenil Arauco, dijo que tenía hasta la fecha que se había fundado en 1949, el 4 de abril. Así que no nos acordamos de ese equipo. Y bueno, hay tantos otros equipos que también todavía, incluso algunos están Porvenir Obrero. Bueno, año, ahí, ¿cómo se llama este? Sol de América, ¿cierto? Arauco. A 90. Hoy estamos llegando. Cuando estemos en 129, ayúdenos con eso para que podamos cantar el cumpleaños feliz. Sí. O si no, vamos a tener que guardar la torta para el otro año. Los 130. Sí. Los 130. Ya vamos a tener que. La gallina la comes una vez, los huevos 100 veces. Claro. Es un muy mal negocio eso. Porque... ¿Cómo? ¿Matar la gallina? Sí. ¿Cómo hacer malo? Que la gallina le puede dar 100 huevos. Pero señor Juanita se ríe. Y de repente dice, mejor matemos la gallina porque tengo ganas de comer carne de ave. Entonces, ¿qué pasa? Se acaban los huevos.
No hay que matar a la gallina. Oiga, siempre todos los dichos, los refranes antiguos, ¿se han fijado que tiene que ver con los animales? Mire, la gallina dice, ya, matar la gallina a los huevos de oro. ¿También? Matar la gallina. Sí. Tirar el cogote a la gallina. Sí, pues no, pues yo prefiero que la gallina ponga todos los días un huevo y no, no matarla. Ya, ¿cuál es el otro? Cuando entra el vino, sale el secreto. Eso, muy verdad, ¿no es cierto, don Waldito? La persona que ya... ¿Pero sabe, por qué le dice Waldo? Porque yo lo conozco. Porque resulta que le dicen, te voy a contar un secreto, pero no se lo cuente a nadie. Se tomaron unos copetitos por ahí. Galletas Tritón. Oiga, se soltó. ¿Ah? Se soltó. Se soltó. Sanguchito de palta. Cuando entra el vino, sale el secreto. Oiga, Emprendimiento Melanie dice, saludo a mis compradores. Ah, también hay un saludo, dice Werner Castro, por una yegua coja no se para la trilla también, bien, ¿eh? También, también tiene... bien. Saludo a la señora Juanita, Malú Valenzuela. Oh, sí. Gracias. Pablo Tomé, saludos también. Y toda la gente que se está... Ya, vamos en 90. Antonio Astete, saludos a la familia Astete Chávez, saludos para ellos, ¿cierto? Para Balma. Balmaceda ahí. Balmaceda, sí, pues. El perro del hortelano no come y no deja comer. Ah, sí, pues el perro cuida la hortaliza y el perro no... No, no sé si lo hortaliza, pero es bravo y no deja que alguien vaya a sacar. Y eso pasa con las personas que son tacañas. Prefieren que la fruta se caiga al suelo, se pudra, se pierda y no regalan. Ya. No, mire, no comen. Y no dejan comer. Aquí no, comen y no dejan nada. Oiga, la señora Juanita trajo un cúger y le dijo, sírvase. Y volvió la bandeja pelada acá. Los chiquillos están trabajando temprano, comunicaciones. Ay, don Rolando. Saludo a mi perquenco querido por acá desde Concepción. Felicidades, Ronald Guevilao. Un saludo para Ronald Guevilao y toda su familia, sí, también. La gente de la comunidad de Ejido Pinchulao. Al sol más caliente se arrima la gente. ¿Ah? Justamente cuando hay alguna gente que está muy pobre, nadie se llega al pobre. Cuando ven que la gente ya tiene recursos, ahí sí que se allegan, ¿me entiendes? Así es. Porque dice, ¿qué le voy a sacar a un pobre? Así que al sol más caliente... Hay que separar la paja del trigo. Esa me gustó, porque resulta que a veces hay personas que no tienen buen comportamiento. Aquí no estamos hablando de clase social. Ya. Porque puede haber una persona muy encopetada, como dijo, ya, pero no sirve para invitarlo, porque deja la embarrada. Ya. Entonces, la persona odiosa... No hay que invitarla. O sea, que eso se refiere cuando uno, sí, dice hay, claro, que dejar lo bueno y votar lo malo. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, si saben cómo me comporto, ¿para qué me invitan? Entonces también el de mi casa tiene la culpa. Así es, po. ¿Para qué lo invitan? Si saben que soy odioso. El prestador tiene mejor memoria que el deudor. Usted dígala, porque está fácil, ¿no? Bueno, que yo creo que a todos los que han prestado plata le pasaba, ¿no? Porque como el que pide prestado se le olvida después. ¿Qué dice? Saluda a Pablito. Claudio Gutiérrez, saludo a Pablito, fanático del programa y del Guaso Filomeno. ¿Ah? Claudito Gutiérrez, un saludo para él. Ah, el Claudio, pues. Ah, Claudito, ya. Dice, allí mandan otro refrán, el Sancho que no va a manteca. A ver, ¿y qué es ese? El que es tacaño. Ah, Sancho que no va a manteca. Sí, por algunos son, claro, manos a guagua. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Claro. Rosa Morales. Saludos. Saludos a familia Morales Chávez, especial a mi madre María Chávez, a mi barrio Almaceda Norte. Hoy siempre ligerito va a mandar por allá, Rosita, porque se nos viene la Cruz de Mayo. Ah, de veras. Sí, si esto no para, ¿ah? Ah, sí, se nos viene la Cruz de Mayo, así que ya lo estamos preparando ya. El 2 de mayo, ¿ah? Aquí anda la Santa Cruz. Falta un mes. Sí. Entonces, ¿cuál vamos? Vamos, saludos para Donny Chávez, saludos para el Alto también, para la gente del Alto, para la gente de Villa El Sol. Hemos saludado también a la gente de las comunidades, ¿cierto? Rurales. ¿Nos queda alguno o no? Lo hemos leído todo ya. Para la calle Brasil, igual. Para la calle Brasil. Emblemática. La 21 de mayo, San Martín. Nicasio Toro. Júntate con buenos y serás uno de ellos. Sí, pues hay que seleccionar las amistades. Ah, claro. Júntate con los buenos y serás uno de ellos. Señora Juanito, los auspiciadores, por favor. Ya, nos vamos a los auspiciadores. Saludos a la familia Castro Garrido. Porque los auspiciadores se portaron un 7 de hoy día. Hasta me emocioné. Comerciales.
panadería y roticería Toledo. Encontrará el rico pan, dulces para chuparse los dedos. Oiga, ahí hacen unos berlines, pero sí, muy bueno. Yo soy cliente habitual de los berlines. ¿Y sabe qué? Que a veces no queda, me dice, no, son de ayer. Ya, igual son ricos. Oiga, nomás, pero ¿ves? Más rico. Igual ¿ves? Que los porotos, al otro día son mejor. Sí, ¿o así no? Es, pues. Don José María. Donde el Moise encontrará almacén, caja vecina y ferretería, donde le atenderán muy amable todos los días. Es donde el Moise, calle Nicasio Toro, ¿cierto? Sí. Es cerquita de la Pola. Sí, pues. Uy, ahora que dijo Pola, vamos con la Pola. Frutería donde la Pola le atiende con una sonrisa a toda hora. Ah, pues, ¿verdad? Sí. Oye, el escabeche, buenísimo. Gran ferretería El Molino, para materiales de construcción, es el único destino. Claudia Andrea Conejero Cid, saludos vecinos, un buen programa. ¿Ah? Gracias, felicidades, vecina. José María, Juanita, desde gracias. Siempre, aportando con la cultura en Perquenco. Don Raúl Fernández, nuestro amigo Raúl Fernández. Amigo del alma, Raúlito me dijo, más rato lo voy a ver el programa sin falta. Sí, le mandamos un saludo a él, a toda su familia. Gracias. Samuel Opaso, saludo a mi madre, Sara Opaso, a la señora Sarita, Samuel, Sarita, a Juanito, a Pancho, a todos los chiquillos. Elizabeth Basualto Medina, saludos para todos mis vecinos de Carrera con Pinto. ¿Ah? Delante me encontré con Harry. Es chistoso porque yo me fui hace un tiempo a vivir a Lautaro y en Perquenco éramos vecinos en la esquina, pues, y ahora somos vecinos en Lautaro, así que delante estuve con mi amigo ahí. José Manuel, saludos a mi comunidad. Juan Terán de Rinconada, muy buen programa, saludos. Esa es la idea, que nos reencontremos a través de este programa Surcando. Saludos. Vamos con los comerciales. Sigamos. Abarrotes, casi todo. Saludos aquí. Donde Karen Valdebenito. A ver, ¿y dónde queda Karen Valdebenito? Donde lo atienden al tirito. A en Nicasio de Toro 190. A ver, pero más o menos, ¿por dónde, señora Juanita? En el alto, en una esquina. Al río, allá de Santiago. Pasadito la Romané. Oye, un saludo cariñoso para la señora Liliana Saldivia y para toda la gente de Quillen. Sí. Felicitaciones a ese matrimonio que están aportando al folclore de nuestra comuna. Aquí tenemos el embajador de Quillen, ¿cierto? Don Rolando. Gracias, que, Lilian. Gracias, un abracito para ella. Cariños a toda la gente de Quillen también, que no los habíamos saludado, a toda la gente de Quillen que nos sigue, ¿cierto? A través de Surcando. Bazar y Paquetería Romanet, por sus precios bajos, usted vuelve otra vez. Oiga, ya tu comercio es Nicasio de Toro. De Toro 105. Sí. Nicasio de Toro. Oye, Nicasio de Toro va a ser como el centro comercial de Sector. ¿Ah? La calle comercial. Mire. Las tardes también ha crecido, ¿no es cierto? Las tardes. Sí, es que las tardes es el callejón ahí que conecta las dos entradas. Claro, justamente. El carrito negro Maus, donde la Herna le ofrece completos churrasco con carne muy tierna. Oye, ¿y por qué no hacemos una canción incógnita y regalamos los dos churrascos? Bien, ya nomás. Pero ese tiene, le va a dar un vale, ¿cómo? Ya. No hay que ir directamente a donde ella. Y decir que se lo ganó Surcando. Sí, porque... Oiga, pero y después toca que lleguen 20. No. Claro, ya me voy con el último comercial. Oye, esos churrascos son ¿sí? ¿Le queda un comercial? Un comercial y ahí terminamos. Almacén Marcia Breque le ofrece abarrote y caja vecina para pagar sus cuentas y de paso se compra una golosina. Es donde la Marcia Obreque. Arriba en el alto igual, ¿cierto? Un saludo al Vito, que se portó bien conmigo delante. ¿Sí? Sí, el Vito. Ah, el esposo. El esposo de la señora Marcia. Sí. Y ahí está la caja vecina, igual, porque la gente dice, oye, ¿a dónde puedo sacar plata? Aquí no hay, allá, el cajero está malo. ¿A dónde la acompañan guitarra? Ya. Obreque. Canción incógnita. Ya. Aquí vamos a regalar los dos churrascos. Los dos churrascos, entonces, del carrito de la señora Herna. Herna. ¿A dónde está ubicado ese carrito? En Ramírez, con las Tarrias. Ramírez con las Tarrias, ya. Sí. Oye, los churrascos son buenísimos. Cerquita de mi casa. Entre las Tarrias y San Martín. Sí. Ya, entre las Tarrias y San Martín. Ya, canción incógnita. Acuérdense que ustedes tienen que comentar el nombre correcto de la canción.
La señora Edna está viendo. Sí, la señora está viendo. Sí, ya, entonces estamos sorteando, estamos por el concurso de dos churrascos. Waldo Lira, no me mires así, no me mires así. Tenemos la respuesta a esta canción incógnita. ¿Ah? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Edna Lemonado, un saludo para ella. Oye, de verdad, muy, muy, muy bueno. Edna Lemonado, lo está viendo la vecina. Ah, sí. Lo está viendo, ya, qué bien. Oiga, pero tema incógnito. Qué grande. A ver. Ah, qué bien, vamos subiendo. 90 vamos personas. Subiendo. A ver, vamos a ser súper cuidadosos para que nadie se enoje. Somos nuevos por aquí, muchas felicidades en la comuna de Perquenco y con muchas ganas de echar raíces por aquí. Felicidades, Mireya Muñoz, un saludo para ella. Desde ahí en adelante dice el primer Benjamín Chandía, qué grande viene el río, dice. Qué grande viene el río. Qué grande viene el río. Qué pena siente el alma. Río, río. ¿Cómo se llama la canción? Río, río. Río, río. Y la primera persona que comentó río, río es Rosa Morales Chávez. Oh, un aplauso para Rosa Morales Chávez. Ahí gracias está en pantalla. A mi vecina Edna. Y gracias a la vecina Edna. Así que ahí va nuestro notario público, ¿cierto? La señora Juanita Retamal está anotando que se ganó dos ricos churrascos y los puede canjear en algún momento que se acerque al carrito. Mañana. Que, oye, y bueno. Gentilmente también ella nos está regalando esto, que tiene un costo, así que también la gente de Perquenco prefiera nuestros productos emprendedores, ¿cierto? Prefiera lo local. De repente la tarde dice, oye, ¿dónde puedo ir? Estas personas están siempre instaladas sí, ahí digo, para... Tempranito está. Tempranito, antes así que... a las 8 ya está, y hasta tarde, hasta la 1. Y muy, muy bueno lo... Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Oiga, muy trabajólica ella. Sí, pero es que su profesión, ella se dedica a eso, pues entonces a veces se ve ahí en el supermercado, está con un, tiene un recorrido en las calles también, ¿cierto? Entonces, el sacrificio. Y por eso también, con cariño, nosotros le decimos a la gente que prefiera los productos a la señora Edna para que tire para arriba su emprendimiento. Me parece. Un saludito para nuestro vecino Jorge Galve y su hijo también que está viendo el programa. Saludos para ella. Mira, la señora Edna dice que esperamos a la señora Rosa Morales Chávez. Bien, me parece. Muy bien, muy bien. Y ahora una cancioncita. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería. Desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Ay, cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules como este cielo. Mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería. Desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Como te quiero, como te extraño, como quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos hermosos, como este cielo, de mi terruño que tanto quiero, que tanto quiero. Bien, don José María, bonita canción. Gracias, de todas maneras. Oye, perdón.
¿Habrá alguien que esté de cumpleaños hoy día, el mismo día de... Buena. ¿Habrá alguien que esté de cumpleaños hoy día 29 de... Y si pudiera... Uf, qué temazo, dice Mireia Muñoz. Oiga, ¿puede que haya alguien de que esté...? ¿Tendría que ir para acá o cómo tendría que hacerlo? Tendríamos que creerle, ¿no? Pues, una foto ahí. De... Y voy a mandar una foto al carnet, ¿no? Sí. Para salir los datos por interno. ¿Hay alguien que está de cumpleaños? ¿Le damos un premio si alguien está de cumpleaños hoy día? Yo ¿cierto? Pienso que sí. Sí, sí, pues, claro. Bueno, cuando lo retire se va a comprobar de que. Sí, pues, ¿cierto? Sí, la verdad. Ah, un saludo para mi hijo Joseph, que hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños, sí. Painemil, Obreque, Erna, Eliana. El hijo. ¿Ah? El hijo. El hijo. ¿Y quién le podemos regalar? Ah, pero si nos queda un premio, ¿o no? Sí. El de Molinos. Ah, sí, pues el regalémosle el ya, pues, ese, ya, entonces. Bueno, premio. Fue justo coincidió que estaba de cumpleaños, sí, así que. Se refería al Molino. Sí. El hijo tu la, hijo, sí, la Nancy Isabel, sí. Saludamos a Nancy también, Turrán, pues, le dice tu hijo. Sí. Entonces le vamos a regalar el premio de la ferretería El Molino, sí, que gentilmente nos ha regalado de premio. Me voy a parar un poquitito. Este que está aquí. Sí. Este la hervidor, chicia... ¿cierto? Se lo vamos a regalar al hijo de la señora Erna. Erna. ¿Cómo? Por estar de cumpleaños. ¿Quién? El hijo de la señora Erna. Erna, ¿sí? Ya, a ver. Ya, hay que notar al tiro. La que no hizo el regalo de los churrascos. No, no, Erna Painemil. Ella los churrascos. Erna Painemil. Los churrascos, se los comieron. Joseph, hoy día está de cumpleaños. Joseph, un cariñoso saludo entonces para Joseph, que está de cumpleaños. También hoy día que está aniversario de nuestra comuna, 29 de marzo. Se lleva. Chandía le manda saludo a la Nacional. Gentileza. Dígale usted, señora Juanita. Molinos. Ferretería El Molino. Sí. Ferretería El Molino. Ferretería El Molino, muchas gracias, fueron muy gentiles. ¿Cómo se llama esa calle? Esa es Saavedra. Saavedra, Saavedra. Muy bien. Ya, tenemos feliz cumpleaños. ¿Sí? Ah, de veras, tenemos que cantar. ¿Sí? No, pero no podemos todavía. Pues. No, ¿qué? Pues hay que llegar hasta 129. Pues. Ah, ya. Cuando lleguemos a 129 conectados. Más de 190 comentarios, por favor. 190 comentarios. Oye, pero la gente comenta. Aquí dice. ¿Ah? ¿Sí? La torta. Que usted quiere comerse, sí, la torta. Porque que la gente vaya a ponerle me gusta también ahí, comparta la publicación del Facebook de la Municipalidad de Perquenco para que podamos prender la torta y cantar el cumpleaños feliz. Yo creo que con todo lo que hemos compartido ya pasamos los. ¿Sí? Los 129. Porque. Porque tú tienes compartido. Pero igual es buen número, ¿sí? ¿Eh? ¿Cuántos están siguiendo a ti? Entre todas las personas que han comentado, igual. ¿No? No, yo no lo compartí. Oh. Yo lo compartí. Dice, ¿cuántas veces está compartido? 5 veces compartido. 21. ¿Ah? 21 veces compartido. 197 comentarios y 86 internet de más reacciones. Ah, bien. Pues ve, tiene razón, sí. Acá. 198 comentarios. Ya vos cantemos cumpleaños feliz. Oye, entonces. Un tiene que presentarse aquí en la cámara. Para que digan, sí, que está aquí. Y una vez más compartido. Sí, por favor. Oye, la... Sí, pues, para que cante el cumpleaños feliz. Pues, cantemos. A Waldito. Oh, no, oye, pero. No le den más comida, si ya se comió todo el cujen. Ahí está Waldito. Oye, Waldo, prende las velas. Ya vamos. Para que cantemos. Ya hoy las velas se están desmayando. ¿En qué nota vamos a cantar el cumpleaños feliz? Allá. Allá va. Ya. Allá tiene la. Pero. Vamos a aprenderla para cantar el cumpleaños feliz. Sí. ¿En qué nota va a cantar el cumpleaños feliz? ¿En do? En mi. Chuta, no, ahí me mató. ¿Pero en guitarra? Sí. Hoy las velitas están desmayando acá. ¿Se están quedando dormidas? Sí. Mucho calor. Pero como dice el dicho, hasta que las velas no ardan. Exactamente. Hasta que las velas. Ya, señor Juanita, prenda nomás, si se cae. ¿Y esto?
Hoy usted nos ha servido esto, esto sí que está en una delicia. Juanito, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo vamos a llegar para allá? Estamos en silencio. ¿Qué pasó? A ver si una canción está. Me pasaría así cortita. Dice que la última que sacó usted por la nueva, esa no la ha cantado. Es hermosa. ¿Cuál era? La última que sacó. ¿De su autoría? No. ¿Del baúl de los recuerdos? Sí. Ya, pero es que a lo mejor se van a. Sí, ya. Cantemos el cumpleaños feliz nomás, ¿no? Sí, pues. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿La dejamos yo, ahí? ¿No? Yo creo que la de Javier no me hacía bonita. Para que se vea allá la, ya la cámara. En la cámara. Bueno. Ya. ¿Quién va a ir a pagar? De aquí soplamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumplas en tu día, que lo cumplas feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que lo cumplas, ven que hijo, que lo cumplas. Felices 129. Apagar las velas, señor eso, alcalde. Buena, buena. Bien. El mordisco. Oigan, el próximo año, nos vemos, no nos vemos, estamos aquí. El próximo año, cuando cumplamos 130, si Dios quiere, vamos a estar consurcando, transmitiendo, pero vamos a estar con público desde el Centro Cultural. Así que todas las personas que quieran asistir de público van a estar también. Así que el próximo año vamos a estar ahí. O si buena no, noticia, va a ser con público. Puede ser para el 18 de septiembre. Con este público. 18. O sea, vamos a hacer una versión híbrida. Ajá, vamos a hacer público y también a través de las transmisiones de Facebook Live de nuestra. ¿Me pasa la tortita? Oye, feliz cumpleaños. Toda la gente está comentando. Yamila Neira. Sí, feliz cumpleaños, Ada Chicao, Yamila Neira, feliz aniversario de la comuna de Perquenco. Cumpleaños feliz, la señora Rosa. Don Oscar Astete igual, felicidades Perquenco por su nuevo aniversario. 129 años. Rodrigo Iván Córdoba Navarrete, feliz cumpleaños para mi bella comuna. Un feliz cumpleaños para el querido Perquenco, Benjamín Chandía. Sandra Córdoba, Margarita Serrano, feliz cumpleaños, dice para Perquenco. Nancy Isabel Purrán, también la saludamos. A toda la gente que nos sigue, a toda la gente que está compartiendo este programa de tradiciones, ¿cierto? Que durante mucho tiempo estuvo guardado en el baúl de los recuerdos, igual que las canciones de Don José María. Más de 15 años, ¿cierto? Más de 15 años. Y hemos vuelto y ahora tenemos auspiciadores, ¿ah? ¿Eh? Un saludo ahí a la calle Urrutia ahí. Calle Urrutia, ¿cierto? A todos los vecinos y vecinas. Sí, a mi hermana. Feliz cumpleaños, querido Perquén, con la señora Guadalupe. Ah, un saludo a la Pepita, sí, a la Doris, ¿cierto? Que están y Jorge en la está casita. Y Jorge ahí también, sí, está. ¿Y corre para ella? Sí. Por favor. Vamos a. Con corazón, dice. Sí. Hola, la señora Andrea, no hay que mostrar mal. No le vamos a convidar a Waldo y a Rolando en esta vez, porque no, se comieron todo el cujín. No, así es caro. Oye, y esta tortita rica, ¿la hizo usted esta haciendo no, plata, no? No alcancé, no me dio el tiempo. No. Mándele un saludo al señor Los Eventos, al señor Briceño, por favor. A Hernán Briceño. A Hernán Briceño. Y la ciudad. Anda por allá, por Temuco, parece. No sé, hombre. Vive saliendo. Sí, con Hernán Briceño. Y esposa, hijos. Sí. Y vamos a irnos a tiro en vivo. Claro, para que veas, pues, la torta. Oye, me están llamando de la casa para preguntarme a qué hora voy a llegar. Conéctese a Facebook Live cuando termine ahí, después me demoro como 10 minutos en llegar a Lautaro. Dijo Waldo Lira.
Sí. No, Waldo se demora 5, ¿no? Oiga, Pablito, mientras se sirve la torta, a mí me pasó una anécdota cuando trabajé. Dígame. Cuando trabajé cerca de Vircún, me pasó una anécdota. Está muy bien. Porque en la parte rural el profesor la hace de médico, de veterinario, de Uber. El profesor de campo sirve para todo, así que vaya un homenaje para todos los profesores de campo. Entonces llegó un día un apoderado que su esposa tenía mucha fiebre. ¿Ya? ¿Y qué remedio le podía dar? Yo le dije, colóquele pañito fresco en el cerebro. Y partió. Resulta que a las 3 horas volvió y dijo que no había caso. No había caso que le bajara la fiebre a la señora. Ya. Yo lo voy a acompañar. Entonces, resulta que no tenía ningún pañito en el cerebro. ¿Ya? Entonces... La mentira larga que está contando. ¿Qué le dije yo? Bueno, él me dijo, usted me dijo que le colocara pañito en el cerebro. Gracias. Resulta que el pañito se lo puso muy abajo, oiga. ¿Ya? Una parte muy escondida. ¿Y por qué se lo colocó ahí? Bueno, usted me dijo que colocara el pañito en el cerebro. Y eso es lo que yo más le celebro a mi señora. Puta, José María. Hoy está rica la torta. Mira donde le fue a colocar el paño. Dijo, eso es lo que más le celebro a mi señora yo. Está buena la torta, señora Juanita. Muy, muy buena la torta. Ya. ¿Es torta casera? Sí, torta casera. ¿A quién le vamos a hacer propaganda aquí? No le voy a hacer propaganda. Ah, ya. Hasta cuando ella se coloque con un premio. Ya. Así está la cosa. Sí, por favor. Explíquele que estamos comiendo torta porque... Vamos a saludar ahí a la gente que está a través del Facebook, la gente que está comentando a esta hora. Por ejemplo, tenemos a Antonella Ziffer, que comenta ahí, en el caso de una reacción, ¿no, Rolando? A ver si la puede poner en pantalla para ver lo que está comentando. Ah, perfecto, Happy Birthday. Le enviamos saludos. Guadalupe Valdebenito dice, feliz cumpleaños, querido Perquenco. Por acá Yolanda Garrido también, dejando su mensaje, dice, feliz cumpleaños a mi querido Perquenco. Ricardo Cofré, feliz cumpleaños, mi pueblo lindo Perquenco. Elizabeth Basualto Medina, le enviamos saludos. Ingrid Eulalia Rach, feliz cumpleaños, mi Perquenco querido. Sandra Córdoba Rivas, aparece con una champana ahí, con una torta. Uh-huh. Así que bueno, le enviamos saludos ahí a toda la gente que deja su comentario a través del Facebook Live de la Municipalidad de Perquenco, donde estamos presentando este programa Surcando, y a esta hora nos ven 80 personas donde estamos celebrando con tortita este cumpleaños 129 de la comuna de Perquenco. Oye, no estamos en la radio Miradora, estamos en Surcando. Claro. Oye, es que uno cuando conversa con Waldo no sabe si está escuchando la radio o no está escuchando él. Waldito. Hoy el otro día estuvimos con Radio Mirador los dos días. Terminó el show el sábado de la noche, la primera noche, y querían transmitir toda la noche hasta el otro día. Tuvimos que decirle que cortara la señal porque, oye, cariñoso, los chiquillos. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Milagro realiza el prodigio de amar. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total.
¿Cómo se llama el tema? Una vez. Solamente. Oiga, hablando de tema y de los concursos, ¿cuántos premios nos quedan, señora Juanita? Ya no queda ninguno, po. ¿No? ¿Cuántos? ¿7 entregados ya? Sí, están todos. ¿Segura? Sí. A ver. Hoy faltó luz acá, yo no veo nada. ¿Sí? Sí. Sí, yo no veo aquí. Sí, ah, sí, entregamos todos vos. Los premios ya. ¿Cuántos a tiene ver, anotado? Habían 7. ¿Sí? Pero de la noche parece. Sí, pero el último. Sí, fue porque el los churrascos no estaban. Ah, estaba... el hervidor, fue el hervidor que entregamos. Pero falta la Fanta. ¿La Fanta? Sí. A ver, tiene razón, Pablito. A ver. Ay, sí, porque yo no veía nada, 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 nada. Ya, a ver. Pero José María, he hecho una contenta porque con busco. El tarrito de. De Durazno. Sí, y el casillero. Sí, ese de. De Moise. De Moise. Sí, de Moise, pues. ¿Cuántos premios tiene ahí anotado? Ya. Nuestro era. Notario. Sí, pero falta el de Moise. Sí. Pero... en alguna parte lo anotó. Sí, no, si son las hojitas chiquititas. 4. Sí. Se me perdieron acá con la tosta. Ahí está, a la vuelta de la. Acá, el molino ese, lo entregamos acá. José María, ¿por qué no ese panito que busco? Sí, ya. Ya. Pero nos queda un premio, yo sí, por lo menos ya, tengo. Que lo busco. Tengo claridad que nos queda un premio. Ya. ¿Y qué concurso vamos a hacer? ¿Vamos a preguntar algo? O una canción incógnita. Es que a la gente le gusta la canción incógnita. Sí, sobre todo que cante el acordeón. ¿Ah? Que cante Gualdito. Que cante Gualdito. A Waldo le gusta una canción que canta siempre los shows. Estaba arrancando arriba del escenario. Sí, César tocó el verso. Todo César tocó, sí. Pero se arrancó el hombre, ¿no? Ahí lo echan de la casa. Empezó a bailar y se empezó a echar para atrás. No, se arrancó el tiro. Ya, don José María, una canción incógnita. Tenemos ahí una botella de bebida con un tarro de durazno y. Sí, un... de Don de Moise. Se parece a los premios de la rifa antigua. Sí. Primer premio, una bebida con un tarro durazno. Y un casillero de diablo. Ya, entonces, por favor. Moise, ya. Tienen que adivinar cómo se llama la canción. Bonita de decir vente luego, bueno. Le mandaron un saludo ahí. No, pero el saludo se perdió. El saludo ahí de la señora Andrea. ¿Qué decía? Ahí está, mire. Andrea Venegas. Mi querida Andreita Venegas. Dice: Tommy envía saludos a su papito. Dice que lo extraña que llegue luego. Cariño a todos y feliz aniversario. ¿Por qué? Y eso es como: ante luego para la casa. Luis Carrasco le no, un besito, le amo mucho. Sí. Tal Luis Carrasco. Sí. ¿Ah? Luis Carrasco. No, pero esa era la bebida, otra bebida, pues, la Coca-Cola con la vino. La Fanta, ya. Sí. Ya. Entonces está bien. Ya, ahora que adivinen nomás. Ya, y chuta, ¿cómo se llama la canción? Diga usted el nombre, pues si ya pasó un buen rato, están comentando o no. Tanta gente, hay que buscar ahora, si ese es el problema. Ya, que... si la digo. Espere un poquitito, a ver. ¿Pagamos el internet o no, alcalde? Sí, está pagado. Ah, ya. Parece que el mío no. Gualdito, ayuda usted con el. Estoy... ¿Cómo se llama la canción? Una mañana de niebla. Una mañana de niebla. La canción se llama Una mañana de niebla. Nancy Burral, entonces. Yeah. Una mañana de niebla se llama la canción. ¿Sí?
Pero ella dice una mañana temprano. Es que la gente tiende a poner el nombre de la primera frase de la canción. Sí, sí, no, tiene que ser otra persona. Es gana siempre premio. Una mañana de niebla. Zunilda Garrido. Zunilda Garrido, la señora Zuni. Saludar también a la familia Parra Garrido, ¿cierto? A, ¿cómo se llama el caballero? Don Raúl. Don Raúl. A Marcelo, a Petelo, ¿cierto? Y a Cristian. Cristian y toda su familia. Tienen que estar contentos. Un saludito para la señora Zuni, que ha estado tan delicadita de salud. ¿Delicada de salud? Sí. Ya, entonces un cariño y un premio para ella también. Muchos cariños, que se recupere. La señora Zuni, muy cariñosa. Sí, mándele un saludo, que dice que está delicadita. Ella salud. Siempre colaboró con sus cantos anteriores. ¿Siempre? Siempre, toda la vida, toda la vida. Así que pues, antes del 18, sí. Ojalá que se mejore para irla a visitar. Sí, pues. Y al tiro me regaló un premio. ¿Pero usted la va a ir a visitar o le va a ir a pedir un premio? No, 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 que es para el 18. Ah, ya. Falta. Oye, tiene que ir a la empresa grande, igual. Tiene que ir a la empresa grande, igual. Pero, sí, que esta vez. Qué lindo, te queremos mucho. Sí. Ay, oiga, qué romántico. Oiga, la empresa grande no. Si ahora privilegiamos a los locatarios más pequeños. ¿Entiendes? Pero hay que pedirle a los más grandes porque a los chicos les duele más, pues. No, si no. Hay que ir a los molinos, a Agrifur. No, 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 si los chicos son más colaboradores que los grandes. Pero usted, cuando viene aquí, ya, yo fui a tal empresa y no me dieron nada. Entonces le hicimos mala propaganda. ¿Ah? Una canción de José María, de esa que... Josita Andrea Navarrete dice: feliz aniversario, Perquienco, muy lindo el desfile de hoy. Disfruté mucho, señor, ahí presente. Se veía un poco atorado. Dice: Waldito, falta un bajativo. Oye, no, sí, trajimos. Un saludo a Pinchulao. Ese es a Pinchulao. Oye, harta gente del sector rural nos ve. No viene harto de. ¿De qué otro lugar de las comunidades nos están viendo igual? Terán están viendo. Y Emma Lemonao envía un saludo a don Manuel Lemonao, que fue presidente del Deportivo Juvenil Arauco. Feliz cumpleaños, Perquienco. Mire, con la gente se acuerda también de eso. Desde ayer que estamos celebrando, somos de Victoria y hoy queremos ser de esta linda comuna. Así que continuamos aquí. Salud, Perquienco. Mireya Muñoz. Bienvenida entonces a la comuna. Bienvenida a la comuna nueva. Oiga, José María, si estamos a cumpleaños, ¿por qué no se canta una cuequita? Ya, pues. Sí, pues sí, va. Es que iba a cantar una canción popular. No, pero después. La otra, pues. No, sí, después. Es que nos queda programa todavía. Sí, nos queda mucho. Venga, cuando quiera nomás, don José María, dice la señora Zunilda Garrido. Ve. De Colimán nos están viendo, saludos. De Villa El Sol, Eric Gutiérrez. Al amigo Eric, sí. Harta gente que nos está viendo en diferentes sectores de nuestra comuna. Olas que vienen y van, dicen. Llevamos 2 horas 20 de transmisión. 2 horas 20. ¿Cuánto? 2 horas 20 de transmisión. ¿Ve? Yo pensaba que todavía no. No, mi amor, ¿qué pasa? No, mi amor, ¿ve? No se da cuenta uno cómo pasa el tiempo. Mándame a solita, mi vida la hace.
saludito para mi hija María Daniela Soto, María Eric, Daniela, que se quedó en casa cuidando. Saludo para ellos. Bien. Señora Edna Lebonao, que ya nos donó dos churrascos, nos comentó y nos dice que Must Perquenco aporta otro regalo, dos completos y una bebida para que sigan con el festejo. Así que vamos a hacer un concurso y le vamos a agradecer y le vamos a pedir a toda la gente que prefiera este carrito porque está hoy día aportando. Así que sí, eso es importante. Pasó, sí. Mire, se pasó. La vecina. Se pasó. Señora Juanita. Ya. Hagamos una adivinanza. Ya. Elija la más difícil y con ese vamos a sortear, vamos a concursar por los completos. Ya. Dos completos y una bebida del carrito de la señora Edna Lemonado. Yo tengo una. ¿A usted? Yo tengo una aquí. Porque a mí aquí, don José María, yo aquí no tengo ninguna adivinanza. No, yo tengo aquí una puesta. ¿En la cabeza? ¿Sí? ¿En la cabeza? Sí. ¿Sí? Parece que no habían en la pauta o sí habían. Sí, sería. Pero si don José la tiene ahí en la cabeza, mejor que la. Ya. ¿La digo? Dígala nomás. Ya. ¿Pero es difícil? Sí. Ya. Desde ahora ya atención entonces, don José María. Desde aquí vamos a comenzar a participar. Quien se sepa esta adivinanza se gana dos completos y una bebida del carrito de la señora Edna Lebonao. Sí. Atención. A ver. Grande lo tengo. Más lo quisiera. Que entre medio de las piernas no me cupiera. Repítalo usted mejor. Grande lo tengo. Gordo lo tengo. ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, es gordo, largo, ¿cómo es? A ver, señora Juanita. Gordo lo tengo. ¿Ah? Gordo lo tengo. Gordo lo tengo. Más ¿ya? lo quisiera. Más lo quisiera. Que entre medio de las piernas. Que entre medio de las piernas. No me cupiera. No me cupiera. A ver. ¿Quién va a adivinar la vida? ¿Quién va a adivinar? ¿Ah? Gordo lo tengo. Más lo quisiera. Que entre medio de las piernas no me cupiera. Mire. ¿Le aparecen los comentarios a usted ahí? ¿Qué primer comentario aparece? El caballo. Así es. Sí. ¿Y quién se lo ganó? Oscar Astete. ¡Eh! Anótelo, señora Juanita. El caballo, gordo lo tengo. Pero mal esa lo fue re fácil, sí. ¿Cómo hacer fácil? Ah, si te la enseñaban en la básica. Pues. No. Una ¿usted difícil. ¿Usted sabía que era eso, no? ¿Ve? Waldo, ¿tú sabías cuál era el arquero, no? ¿Ve? Es que nosotros somos antiguos, Pablo. Somos antiguos ya. Hay que reconocerlo, sí. Hoy día están premiando a los funcionarios. Y uno se da cuenta y...
El otro ahí hermano bien aplaudido. Sí, voy un saludo a mi familia. Estaba pasando muy bien, un tema de salud, mi viejito, 92 años, está bien complicadito ahí, pero un saludo para mi hermano, para mi mamá, para toda la gente ahí que nos apoya. ¡Atención! ¡Libra! ¡Libra! Los nacidos Libra, el horóscopo picarón. En salud, sufre dolor de cabeza. Visite al oculista, puede ser su vista que le produce esa dolencia. Libra, y en el amor. Dinero. Ah, dinero. Cuide su platita, no se tiente. Usted quiere comprarlo todo, deje un resto para que pague sus deudas. En amor, a la hora de intimar, no tire para la cola. Haga como Don Wenceslao. ¿Cuál es eso? Dele con Tuti, aunque escuche los del lado. Ah, bien, ¿eh? Eso es para Libra. Sí. ¿Con quién nos vamos ahora? Escorpión. Escorpión. Sí. ¿Cuándo nacen los escorpiones? ¿En septiembre? Después de Libra. Uy, me dejó en la misma. Escorpión. Salud. Sus problemas de salud no tienen nada que ver con la edad. Solamente procure comer sano. Algunos comen cuero chancho. NASA. Yo conozco uno. Bebidas, toman bebidas. Dinero, trate de ahorrar lo que más pueda. No gaste de más. Cuide sus pesitos como un tesoro. Mire que por ahora no se asoma ningún bono. En amor, procure salirse de esa rutina a la hora de intimar. Haga como el señor Ose. ¿Cuál es el señor Ose? Practique otras poses. Don José María. No sea rutinario. Sagitario. Salud, no se automedicine. Podría dañar su organismo. Mire que los remedios los están vendiendo hasta en la calle. ¿Es verdad o no? Paulito. Yo para el 20 de enero, el 20 de marzo compré todo mi tratamiento en... No me pidieron nada de receta, ninguna cosa. ¿Ah? A 3 lucas. A 3.500. Tengo para todo el año. Eso. Pero eso no hay que hacerlo. Lo están vendiendo hasta la calle y podrían estar vencidos. Dinero, alégrese. Le llegará un dinero que no esperaba. Cuídelo. Este Sagitario. Amor, anda bien, pero no le dé tanto color. Haga como Doña Teresa. ¿Cómo eso? Con cuidado. Mire que puede romper la marquesa. ¿Qué otro signo nos queda? Nos quedan tres. Póngale, ¿eh? Capricornio, en salud, esos dolores musculares se ven a malas posturas y a la manera de tomar los objetos pesados. Cuídese. Dinero, por ahora no haga esa compra, postérguela. Espere que se recupere la economía. En amor, con esa frialdad no llegará a ninguna parte. La cosa anda malena, haga como Don Zenón. ¿Cuál es? Acaricia a su pareja para que funcione la cuestión. Mire, Don Zenón. Sin caricia no hay. No hay. Entonces, ¿cómo era? Termínela, porque sí, sin pues, caricias no hay que. Para que funcione la cuestión. Acuario, salud. Anda con mucha atención, relájese. Salga a caminar al aire libre, le hará bien. Dinero, no gaste al destajo. Ni menos se le ocurra pedir un préstamo. Los intereses están muy altos. En amor, a la hora de intimar, usted le da mucha vuelta al asunto. Haga como la Teresa. ¿Cuál es esa? Dos cucharadas y a la presa. Eso. Bien. Y sí, salud. Usted sufre de estreñimiento. Si se quiere mejorar, consuma bastante fruta. Dinero. No pida plata prestada. Mire que no es regalada. Tendrá que devolverla. Amor. Usted solo piensa en eso. Sea moderado. Haga la dieta del señor alcalde. ¿Cuál es esa? Una vez de tarde en tarde. Bien, tenía que meterlo ahí, ¿verdad? Esa es la dieta del alcalde, una vez de tarde en tarde. Eso sería el horóscopo. Tienes que pegarse. Oye, ya, sí. Hasta el 18 de septiembre para el otro horóscopo. Para el otro horóscopo en septiembre, sí. Y las dietas igual, pues va a tener que. Las dietas le gusta a la gente. Pero yo quito las dietas. Pero habían algunas nuevas, pues. Así que vamos a venir con una. ¿A usted le gusta la dieta del abuelo? No la conozco esa. Con una pata en la cama y la otra en el suelo. Ahora, oye, empezamos a las 8:20 más o menos, son las 10
9:35, yo creo que ya vamos a empezar a despedirnos, porque no es viernes ni es sábado, y la gente mañana hay que salir a trabajar. Tenemos que volver nosotros a seguir trabajando, preparar la cuenta pública, alcalde. 29 de abril. El alcalde me dijo que le fascinaba José Luis Perales. ¿Sí? Así que lo voy a cantar la canción al señor alcalde. Pero despidámoslo con la canción, pues. Hagamos un mensaje primero, la señora Juanita, que quiera decir ahí antes de cerrar las transmisiones. Ya, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en sus casitas, viendo Surcando. Así que se le agradece mucho. Estaremos para la próxima vez, siempre y cuando el señor alcalde nos invite. Gracias por todo. Muy bien, señora Juanita, muy bien. Quiero agradecer, como dijo en un principio, al señor alcalde, a los concejales, a Pablito, a don Waldo Lira y don Rolando. Don Rolando, futuro alcalde de Quillén. Futuro alcalde de Quillén. Futuro alcalde de Quillén. Y a las personas que visité hoy día y se portaron un 7, así que me llegué a emocionar hoy día por la buena acogida cuando le dije que era para Surcando. Ni un problema, me dijeron. Buena acogida. Ya, aquí va. Espérate, porque el señor alcalde. Agradecerle a don José María y a la Juanita, ¿cierto?, por venir a celebrar estos 129 años. Yo creo que son los perquenquinos desde hace mucho tiempo, así que la gente los quiere mucho. Y bueno, a todos los que estuvieron siguiendo las transmisiones, esto se sigue viendo, así que yo creo que hemos tenido una variedad de actividades y siguen, así que vamos a terminar en abril este año. Bueno, todos saben por qué se fueron atrasando las cosas, ¿cierto?, por la partida de mis padres, entonces hubo que ir retrasando algunos eventos, sí, pero dar gracias a Dios porque hasta el momento todas las actividades han salido súper bien, así que agradecerle al equipo, ¿cierto?, que hoy día está liderando Pablo acá, Waldo y Rolando, que son, bueno, personas muy comprometidas con la gestión que estamos realizando, así que agradecerle el trabajo y bueno, pedirle en la casa que le tengan paciencia, sobre todo a los dos, Andrea y Paulina, porque doy fe que están trabajando los chicos, así que agradecerles por el compromiso que tienen por la comuna. Así que muchas gracias a ustedes, don José María, y bueno, a todos los. Y nos vamos a despedir con un tema que me pidieron la otra vez, que no lo cantaba nunca. Yo solamente quiero despedirme, dar las gracias a la gente. A mí me gusta siempre vivir en Perquenco y trabajar acá por el cariño de la gente, y eso es lo que uno ve reflejado aquí en este tipo de programas, que quizás no son del gusto de todos, pero mucha gente que hoy día comenta y está conectado con nuestra comuna, así que el cariño que se transmite a través de los comentarios y de participar es el que uno día a día en la calle recibe, entonces eso es lo bonito de Perquenco y ojalá que nunca cambie, así que a seguir trabajando nomás por el Perquenco que queremos. Ya, don José María. Con ritmo, voy a cambiar el ritmo ahora. En el parque de Farolino que alumbraba la pareja cuando se daban besitos en el parque de una plaza. Había un papá farolino que alumbraba la pareja cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó a pasito. Felices 129. En este cumpleaños 129 quiero expresar mi saludo a todas mis vecinas y vecinos de Perquenco, a sus familias y a todos los que le dan vida a nuestra comuna. Aún cuando pasamos por tiempos difíciles, seguimos trabajando arduamente para mejorar las condiciones de vida para todas y todos, sin diferencia, y seguir creciendo en el Perquenco que queremos. Es una comuna del Valle Central de la Araucanía y que fue capital de
del Reino de la Araucanía y la Patagonia chilena, fundada el 29 de marzo de 1894. Comprende una población por sobre los 7.500 habitantes, donde una gran parte vive en el sector rural, con 30 comunidades indígenas y que siguen creciendo. Además de nuestro hermoso sector urbano. Somos un pueblo fuerte, unido y cariñoso, donde todos nos conocemos. Este año 2023, nuestra comuna cumple 129 años y tú estás aquí para celebrar con nosotros. ¡Feliz aniversario, Perquenco! Queremos seguir creciendo y avanzando para ustedes y por el futuro de nuestras nuevas generaciones. Larga vida para Perquenco y mi mejor deseo para cada uno de ustedes. ¡Feliz 129 años!